Cuec, cuec. ¡El aplauso fuerte para el tío Robert! ¡Fuck! ¡Buenas noches, Marqueteatro! ¿Cómo están? ¡Eso! Me da gusto que nunca se sepa qué contestar a un cómo están. Unos dicen ¡uh! Unos bien, unos silencio. Como que cada quien fluye. ¿Tú qué contestaste? ¿Uh o...? Fuiste de Wu, sí te ves más de Wu, la verdad. ¿Alguien contestó de la verga? Ah, que no digas grosería. Primeros 3 segundos del video. Mi sí. Tercera palabra y dije sí. La peor grosería de todas. YouTube, ya no seas así. Luego la gente nos critica mucho que por qué estamos censurando las palabras, que ahora resulta que necesitan escuchar en su vida. Sí, se enojan si no dices, enojan. Oigan, tu sala, sí. Ven tus sí. Altavoces. Ya no se enoja mi abuelita cuando pongo el programa, ¿qué está pasando? Yo, güey, tranquilo, nada más los primeros 10 minutos, porque creemos... Y después nos c***amos a tu abuela. Metemos la verga, tu abuelita. Güey, tú te coges a la abuelita de alguien. Bueno. ¿Abuelita de quién? Seguramente... ¿De ya... Batman? Sí. Seguramente ya te coges a la abuelita de alguien, güey. ¿A chinga? No, estás loco, güey. Alguna de las personas que te has cogido va a terminar siendo la abuelita de alguien, güey. O sea, alguien que a lo mejor no has nacido, tú le vas a decir, ay, nomás yo me cogí a tu abuelita, güey, cuando era joven. Sí, ¿verdad? No me había dado cuenta. Tal vez la primera morra con la que, ¿te acuerdas que era más grande que yo? Que ya era una señora con hijos. Pues los hijos, y eso ya tiene, pues, 18 años, tío Robert, 19 años. ¿Ah, ya tenía hijos? Y ya tenía hijos, entonces tal vez... Ya, ya están en edad reproductiva ya, esos ya morros, ya tuvieron un hijo. Abuelita, o sea, y tú ya. Le puedes decir al bebé, yo me cogí a tu abuelita. No, pero incluso... Mira, mi abuelo, así en mi cumpleaños. Oye, yo me cogí a tu abuelita, ¿qué? Tu abuelo se cogió a tu abuelita. Sí, el día del padre, yo me cogí a tu abuelita. Ahora... Regálame algo, yo también soy... Yo me cogí a tu abuelita. Igual hace mucho que no me la... Pero sí. Hace unos 20 que no, pero hace 50, uff. Sí, tu abuelita... Le hice 7 hijos. ¿Tú crees algún día tener tanta confianza con tu abuelito como para que te diga, no, tu abuelita era una cabrona en la cabana? No, tu abuelita... No. Se empinaba como nadie. No, tu abuelita no. No, tu no abuelita. Tenía vergüenza de nada. Nada le daba asco a tu abuelita. Los nietos de Mujer Luna Bella, un pedo así, ¿no? Los nietos de Mujer Luna Bella. Oh, no. No, a tu abuelita no le daba asco. ¿Cómo te explico que tu abuelita fue de las primeras en tener OnlyFans? Ay, ¿de veras, abuelito? No, ella... Hay una placa ahí en el Zócalo. Hace rato intenté dar una idea en uno de los programas que grabamos porque tenemos OK la canción. También me invitó Alexa Suarta a su podcast. Y di una idea que no les gustó tanto, pero yo creo que es muy chistosa, tío Robert. Y es sacar un OnlyFans de persona con discapacidad que no usa las piernas. Y entonces esos pies están más nuevos, ¿no? O sea, si dices como... Fotos de pies... De alguien que está en silla de ruedas. Super Only, ¿no? O sea, sí. Es como el top de pies sin usar, güey. O sea, nuevecitos sin usar. Miren mis pies. Fíjate que la otra vez, no sé por qué veo esas cosas, güey, pero me salió un TikTok de una morra sin piernas, güey. Porque sabe el algoritmo que estás enamorado de mí, entonces dice, bueno, aquí hay uno, pero en mujer. Aquí hay uno, pero en mujer. Aquí hay una, pero que no le gusta tanto la verdad. Que ya aquí, no digas. Aquí hay otra que sí le das con algunas cosas. No le das con no, nada al coco. Pero es que pues es una chava muy guapa, muy bonita, muy nalgona, cosa que también digo, ¿cómo le hace, no? Para estar tan nalgona sin piernas. Pues ¿con qué camina, güey? O sea,
Si no tiene piernas, ¿con qué crees que camina, güey? Y vi que dice, sí tengo, ¿cómo le llaman? Es que no sé si en Instagram está prohibido. Clítoris. No. Sí, tampoco es que la metían en la rebanadora, güey. Que se llevaron piernas y clítoris, güey. No, güey. No. No, dice... Tampoco puedes decir rebanadora los primeros 10 minutos. También te lo censura. Ah, bueno. Ajá, y luego... Rebanadora. No, es que sí tengo circulito azul, ¿o cómo le llaman? Sí tengo, por no decir OnlyFans, dicen... ¿Eh? Sí tengo... ajá, sí. Pues... Fotos privadas. Sí. En servicio. Y me metí a... No voy a pagar un OnlyFans. La verdad, estoy en contra de pagar un OnlyFans. Les voy a decir por qué. Porque la vida está muy cara. O sea, uno le echa ganas como para... Pues, le doy dinero a mi mamá, le doy dinero a mi papá. Entonces digo, no voy a estar pagando el OnlyFans. No, pero pues es la idea es que sí pagues, güey. O sea, pues ellas lo hacen para que uno pague. O sea, pues sí, pero imagínate que esta morra que me cobra, sí es que me, cobra andar... me cobra el precio completo, ¿no te sientes medio pedo? O sea, no me... Según tú, como la viste de lo que le falta, ¿qué descuento debería tener su Only? Un setentita, ¿no? O sea, ah, un 30, un 30. Todavía trae lo importante. La el cerebro, los sentimientos. Sí, la panocha. No, pero... Sí. Igual... iba a decir... No, ya cambiamos de tema. No, yo estoy muy tranquilo porque esta semana va a tu canal, entonces yo me la estoy pasando bien, verga. ¿Cómo estás? Oye, en el pasado, el que se fue a tu canal, tembló. Tembló, sí. La gente viene y siguió viniendo. Dijeron, nos vale madre, no pasa nada. Sí, a ver si nos está... arriesgamos. A ver si ahorita no se enojan. Nada más. Cobraron completo y no tembló. Cobraron completo y uno de los conductores está todo tullido de la rodilla. Sí, le falta una rodilla y cobraron completo. Oye, hiciste hasta su madre hoy también. Hoy también se llenó, fue de esas noches fuertonas, ¿eh? De esas noches que sí se deja descolgar la banda, tío Robert. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a jugar con la gente? ¿Qué quieres saludar de las personas? A ver, vamos a preguntarles si tienen OnlyFans cada uno. ¿Quién tiene OnlyFans? ¿Hay alguien aquí que tenga OnlyFans que lo quiera anunciar? Publicado, no comprado, porque varios así levantaron la mano. Yo compro 4. Ah, no. ¿Alguien, alguna chica o chico que tenga OnlyFans? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Sí. Sí, por favor, dice sí. Sí, saquen una, no sean así. Nadie. ¿Alguien que sí tenga comprado el OnlyFans? Que nos quiera contar. Que nos diga de quién lo compra y que no le dé pena. Ahora resulta que nadie, nada más. No. Ay, pero un OnlyFans me da pena. Ay, no vaya a ser. Sí, hay mucha gente que compra el OnlyFans. ¿Sabes qué? Cuando tú ya no quieres contratar el siguiente mes con la chica que le has estado pagando, ajá, hay la opción que se llama despedir, güey. O sea, no es como de dejar de pagar, cancelar la suscripción, no es despedir. Está bien misógino ese. Despídela. Que ya no trabaje para ti. Ahora, ponte tu ropa y vete a tu casa. Ya no me interesa verte desnuda. ¡Largo! ¡Lárgate de mi vida! ¡Vístete! ¡Lárgate de mi vista! ¡Órale! Güey, está bien grosero. Eres bien grosero en el Only. En el OnlyFans, güey. ¿Qué es eso de despedir, güey? Sí, no, más bien como... Cada quien que siga su camino. Deberían ponerle el botón o algo así, ¿no? ¿Quieres abrir un camino? Caminos separados, caminos separados. Multiversos, yo le pondría multiverso en el que ya no estamos juntos. Sí, no, güey, es despedir, güey. Y entonces, pues yo entiendo que las morras le echan ganas de, no, es que si no me van a despedir, güey. Güey, tú no le echas ganas a tu trabajo si piensas que te van a despedir. Es que tengo 100 jefes que son. Ay, déjame. Tómame la foto ya, esposo, órale. Tómame la foto, esposo. Hay gente que sí tiene... Sí, llegan a ese acuerdo. Ajá. Por ejemplo, un comediante que apenas... Y no sé si... No, no sé. ¡No! Uno que me abrió... A ver. Uno que me abrió el show apenas que fui a Ciudad Juárez. Me contó, güey, mi esposa abrió un Only. Sí, y entonces
Pues es raro porque sí, no la conocías así, ¿no? O sea... Pues, o sea, la conoció sin Oli y luego es algo nuevo a lo que hay que adaptarse, o sea, nada más. También el Villita, su esposa ya también. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí, el Villita. Ah, no sabía. ¿No? Sí, la esposa del Villita, ya la estoy cagando, ¿va? No, pero ella lo abrió para ganarse un varo, entonces si pueden ir ahí. Pero a lo mejor no es... No está tan chida. O sea, no, pendejo. Es que hay gente, yo conozco gente que dice, yo tuve OnlyFans, pero la verdad nunca me fue tan bien porque era medio penosa y dice, yo nada más me acercaba como a la gente cerca, le digo, oye, tengo OnlyFans si te interesa, pero no lo publicaba en mis redes. Y yo decía, pues está más pendejo, ¿no? Porque... Sí, nada más le quieres mandar fotos encuerada a cuatro güeyes, o sea... Bueno, hay gente que tiene muchos amigos, güey, pero... pero lo que me decía esta chava es que pues no quería que se entrara a su familia. Ah, no, la esposa del Villita ya se reformó, la verdad. Vamos a tener que editar esto por... o preguntar, o preguntar. O sea, le preguntamos a ella. ¿Estás, o sea, suscrito, sí o no? No. Escríbele ahí. Oye, ya que estoy suscrito. Oye, me tengo que despedir. Eres esposa de mi amigo. Estás despedida. Estás despedida. Ya me acordé que eres esposa de mi amigo. No, güey, no. Ese tipo de cosas, la verdad es que no sé, no, no. No dejarías que tu esposa tuviera Only. No, claro que no, güey. ¿No? No. ¿Tú sí? Pues tu esposa, ¿yo qué? O sea... Caí en la más pinche fácil. No, ¿tú dejarías que tu esposa tuviera OnlyFans? Pues mira, si ella decide abrirlo... te llegó un agua, mira. Si ella decide abrirlo, pues no puedo opinar tanto, tío Robert. Es su cuerpo, su decisión. Su cuerpo, su decisión, no puedo opinar. Ojalá no sea necesario, pero pues no deja de ser un ingreso, tío Robert. O sea, eso es lo que yo te quiero decir. Ojalá, o sea, tú no también se la podrías mamar a policías en la calle y te darían. Es lo que hago, así, a Franco Escamilla. ¿Esto que hago, esposa, es para que tú no te encueres, o qué? No me despidas, Franco. Despedir de la Diablo Squad, dice Franco. Sí. No, pero no sé, güey. Sí, o sea, uno espera que no sea necesario. Pero es que eso es algo que tienen las morras. La mayoría de ustedes siempre han dicho, si un día me va muy, pero muy mal, tengo una salida, ¿no? O sea, tengo una... Coger si se dice, ¿no? O sea, siempre tengo esa de rompas en caso de emergencia, en caso de que la situación económica no está dando. Y los vatos solo queda trabajar de algo más culo, ¿no? Solo... meterse así a, güey, pues si las cosas van mal, me meto a call center, güey. Hago stand-up. Sí. Al Oxxo atender, güey. Pero sí, siempre tienen esa salida y nosotros no. Sí, las morras. Nadie sí te compra una hora de coger así de, güey, 1,000 baros por... Nadie. ¿Quién pagaría 1,000 baros por el tío Robert? Y el güey de hasta adelante, yo. Aquí los traigo, de hecho. Gracias, canal. Sí sentí culero que dice que nadie me iba a pagar. Que nada más uno levantó la mano, güey. Es que también me estás vendiendo caro. Pues. Bueno, ¿quién se cogía dos veces al tío Robert por 1,000 baros? De a 500. Dice, yo pago 1,000 por despedirlo. Sí, no... ¿Alguna morra pagaría 500 pesos? Porque... ¡Por comer! 500 pesos. ¿Nadie? No viene ni una soltera, yo creo, tío Robert. A lo mejor es eso. Miren, 4 minutos de coger, después les hago 56 minutos de rutina. ¿Cómo ven? Y ni así levantaron la mano, o sea, y ni así ninguna dijo, pues yo... Mejor sí, me da menos hueva, dicen. No, pues gracias, banda. No, yo no. Yo los llamo, no se preocupen. Yo sé que si hay alguien por ahí que estaría dispuesto a pagar 500 pesos por probar
lo que tengo entre las piernas. Yo así, cajeta. Catsup que se me cayó de las papas. Que se me cayó. Huevito de la mañana. No, bueno, sí, pero las mujeres siempre tienen esa salida. O sea, casi el 96% de las mujeres encontrarán quien pagara para poder coger con ellas. Sí, es muy probable. O sea, de que alguien dice, yo aquí traigo. ¿Sabes? O sea, siempre pasa, tío Robert. De hecho, yo cuando trabajaba ahí en la zona de la Merced, pues veías que el amor sucedía, ¿eh? O sea, siempre había un roto para un descosido. Para todos lados, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y si te cogieron mucho o cómo? ¿No te... Sí. No, yo trabajaba en la zona de la Merced. Pues trabajaba vendiendo comida. ¿No? Ah, no, pues no, es que no. Eso di, güey. Ah, trabajaba vendiendo comida para la gente que sí iba a coger. Y entonces sí trabajaba ahí. Y sí, o sea, ves cómo sucede la transacción. ¿Alguna vez has ido con una sexoservidora? Jamás. ¿No? Yo es no, que siempre... Les voy a decir por qué. Mucha gente sabe, yo soy ansioso y... Estoy ansioso, de veras. No, ¿y cómo se dice cuando sientes que te enfermas? ¿Cómo se dice? Hipocondriaco. Hipocondriaco, güey. Eso vi, siento que tengo eso, güey. ¿Sería hipocondriaco? Siento que soy... Vi los síntomas y siento que soy hipocondriaco, güey. No, entonces yo creo que si cojo con una sexoservidora, a lo mejor lo que voy a decir es ofensivo para las sexoservidoras, pero no sé, sentiría que ya me enfermé de algo, güey. O sea, es más la pinche tensión así de... Ok. Por lo menos un papilomita, algo ahí... Un papilomita, así papilomita. Uno chiquito, ay, me llevé un papilomita. Güey, son 200. ¿Qué me trajiste de Costa Rica? Un papilomita. ¿De Costa Rica? ¿Qué me trajiste de Costa Rica? ¿A Veracruz, güey? Sí. ¿Por qué te sientes tan lejos? ¿Para qué voy a ir tan lejos por un papiloma? Sí, ¿por qué voy tan lejos? No, ya están mal. Gente, sépanse, hay 200 tipos de papilomas. Oye, pero no se trata de espantar a la gente, más bien informar. Por eso la estoy informando. Hay 200 tipos de papilomas. Y no puedes decir, estás despedido. No, la verga. Son 200, pero hay solo seis dan cáncer. Hay seis que dan cáncer. Tres. No dan, o sea, son riesgo, no tienes sí, que decir. Hay tres que o sea, son, no es como, ay, ya tengo este. Que me son va a dar riesgo cáncer. Muy alto de cáncer y otros que son riesgo de cáncer. Los otros 194 también es riesgo, pero es menor. Entonces, si se van a contagiar de papiloma, que no sea de esos seis, no sean pendejos. Ya ves que se ve, ¿no? Ya ves que vas bajando y dices, ay, tienes tipo 4, no chingues. Agarras ya tu libro azul como de los coches. A ver, espérame tantitos. No, esta sí es verruga cónica, ¿eh? Sí, ¿no? Como reloj así, revisándolo. Así, ¿no? Es más... Está bueno este, ¿eh? Está bueno. Este no lo tenía como cazando Pokémones. Ay, este no lo tenía. Sí, es el 33. Ay, me salió el shiny, dice. Me salió el holograma, ¿eh? Salió el holograma del papiloma, güey. No, uno que ya está... ¿Cómo le llaman cuando crece el Pokémon? Evolucionado. Ya está evolucionado este. No, hasta me acuerdo, creo que era el 16 y el 33, los más peligrosos. Es que traen hasta su nombre y todo. Debería salir un álbum Panini. No, y aparte... Es que sí, el mundial del papiloma, ¿no? Así. Oye, pues de información sí serviría, tío Robert. Pues no, es que y existe sí. Una vacuna para los que son de más riesgo. Ahí úsenla si les alcanza. No sé si la dan en la... No, pero creo en que... En el sector salud. Según yo, la vacuna solamente si eres virgen. Sí, las morras de hasta atrás. No, ya valió a ver. Vengo de coger. Me van a coger a la salida. Me dijo, te invito a Pur de Patos, pero... Sí, no, tienes que ser virgen. Hasta atrás unos güeyes, sí, la verdad, sí. La verdad, sí. No, creo sí que está ya... caro el boleto. Sí. Sí, hay algunos, creo que ya te puedes poner, hay algunas vacunas con otra tecnología, yo creo, que ya te la puedes poner en cualquier momento. Para cierto tipo de papiloma, para los sí. Peligrosos. Sí, o sea, como, pues pregunten, o sea, acérquense ustedes, digan, oye, un par de pendejos que no saben nada dijeron algo de una vacuna, Pero que le pregunten a quién, no van a ir con su abuela. Pues a su ginecólogo, las damas y así, a su... Abuela, ¿qué pasó, mija? ¿Qué tanto sabes del papiloma? Ay, hijita. Ay, cuando yo empecé eran 4, ahorita ya. A
Ya guardaron papilomas. No, ahorita ya son 200. No, pero se van mutando. Ya, interactúa con la gente. Vamos a saludar a la gente. Pero ya va, no, ver, no, no, no. Papilomas tiene papiloma? No. A ver, ya, la neta, ¿quién tiene? Ay, sí, pendejo. No quisieron decir quién te coge. Va, alguien va a levantar la mano. Yo tengo papiloma, güey. ¿Quién ha tenido verrugas allá en el... El mismo que da 500 baros por ti, ¿no? Así yo. Ahí está, dice yo. Yo lo único que quiero es contagiarle las verrugas a este cabrón. A ese hijo de perra. No, bueno. Ok, güey, entonces, ¿qué les quieres preguntar? A ver. No, pues otra interaccioncita más linda. O sea, si quieres cambiamos de tema. Pregúntales cosas bonitas. ¿Qué? Ajá. Pero, mira, yo te recomiendo una cosa. Pregúntales. ¿Tu pareja tiene verrugas? El momento más romántico en la cama que recuerden. ¿Eso les voy a preguntar? Sí. No, tú. Yo estoy malito de mi piernita. A ver, ¿momento más romántico en la cama? Sí, un momento romántico. No, una cochinada, una cosa romántica. Romántica. ¿Qué es lo más romántico que has hecho con tu chica? Lo más romántico es cuando tu chica te dice, ¿voy o tú vas por el papel? Sí, está bonito. Es amor de verdad, sí. Robert. Cuando te dice, quédate ahí, papito, voy por el papel. Y estoy todo venido. Sí, sí, es romántico. Gracias, amor, gracias. Cuando dicen al cojo, no te preocupes, papi, yo voy para el papel, y el cojo así, gracias, Franco. ¿Sí? Oye, lo primero que actué fue así, hetero. Sí, es un momento, la verdad es que es un momento bonito. ¿Ya ven cómo se puede ser romántico sin necesidad de ser asqueroso? Es natural, ¿no? Y que de repente te digan, sí, cómo no. Yo voy por el papel. ¿Y sabes qué es todavía más romántico? Que ellas mismas te limpien. Así de, no. Déjalo yo. Traen hasta el Windex. Así. Quizá eso ya es un paso muy lejos. Sí. Te levantan tus piernitas así como bebé. ¿Así, tío? Así te limpian. Ay, ándale, ya papita. Órale, putito, órale. ¿Putito por qué? Así te habla luego. No, la gente, esta gente no quiere interactuar, son muy muchos. No, pues es que no les preguntas cosas. El credo o algo. A ver, ¿te sabes algún rezo? Sí, a ver, vamos a ver quién se sabe el credo completo hoy. Para nivelar el papiloma. A ver, vas. A ver, ¿quién se sabe el credo completo? Así que diga, me lo sé. ¿Esa persona de ahí? ¿Tú? A ver, ¿quieres pasar? Jamás pensé que alguien... Sí, vente. No, pues vente. Un aplauso. Un aplauso para ella. A ver, ¿quién más se sabe el credo? A ver, ¿tú te sabes el credo completo? A ver, pásale. Vamos a ver. A ver si es cierto. Pásale. ¿Quién más? Para nivelar esto. No, pues sí, bien panistas este show así. Hasta viene de blanco la muchacha. Catequismo. ¿Tú te lo sabes? Sí, a ver, vente, pues. Vamos a poner tres participantes. Para que esto sea nivelado, va a ser una frase cada quien, porque si no, no va a estar equilibrado. A ver, siéntense, por favor, en lo que les pone el lugar mi querido Rory. Ahí está, bienvenida, por favor, señorita. Que también es católico ortodoxo, el Rory. Toda la producción es católica, ¿eh? A ver. ¿Hay algún judío que piense que chinguemos nuestra madre o algo así? ¿Algún satanista? Solo es de memoria esta prueba. No es que este dios sea el más chingón, nada más estamos probando, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Todos los dioses tienen lo suyo. Tienen lo suyo, sí. Si usted profesa otra religión, no se preocupe. Esto es más como por un ejercicio de memoria. A ver, ¿cómo se ve alguien que se sabe el credo? Miren, así se ve alguien. Que sí, se sabría el credo. Sí se ven como que sí comen hostia y todo el pedo. O sea, que sí. Les dan la hostia y sí piensan en Cristo. ¿Te dan la hostia? ¿Qué tiene que pasar ahí? Porque te dan la hostia y uno como que cierra los ojos y tienes que verte como de, no, sí, la estoy cagando, va, sí estoy pensando. Tienes que pensar en Cristo, ¿no? Cuando te dan la hostia. Bueno, primero tienes que decir amén. O sea, ¿amén? Cuando pasas, te dan la hostia, tú tienes que decir amén, irte a tu lugar y reflexionar. Ah, pendejo. Ay, güey, ¿eh? Amén. ¿En qué la estaré cagando? Sí, me imagino yo así.
Así, ya vámonos. Estoy reflexionando. Espérame, jefa. Es que esta hostia así me hizo pensar. ¿Quién me habrá pegado el papiloma 4? Sí. Necesitaré unas botitas San Laurent. Ah, es que Cristo murió por mí. Qué poca madre, güey. Y yo echándole cajeta a la hostia, güey. Y yo comprando OnlyFans. Y yo teniendo. Yo teniendo. Y luego despidiendo. A ver, credo. Credo, a ver. Yo empiezo, si quieren, a ver si sí me lo sé. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Antes de... ¡No! ¡Cielos! ¡La cagó! ¡Condenado a la...! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡A la verga! ¿Cómo puede ser posible que no te sepas el credo, hijo chico? De la verga. Me siento ofendido, cabrón. Jesucristo. Seguro tienes papiloma del 33. Así. Vete a reflexionar, dice. Órale. Amén. Sin hostia, castigado sin hostia, reflexionar. A reflexionar sin hostia. Es como cuando te mandan a dormir sin cenar. Así. A reflexionar sin hostia, cabrón. Está más chido ser de Argentina porque ahí te da la hostia a tu mamá y luego ya te vas a reflexionar, ¿no? Así. La hostia. Ah, pero fue un tropezón, ¿no? Dios sabe que me equivoqué. Hereje, le grita. ¡Quémelo! ¡Quémelo a la hoguera! ¡A la hoguera ese güey! ¡Crucifíquenlo! ¡Cuélguenlo, pinche hereje! A ver, no, a ver, otra vez. ¡Suelten a Barrabás! Dice el güey. ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! A ver, venga. Vuelve. Desde arriba. Bueno, o sea, desde... Dale pie. ¿Tú cuál era? ¡Suelten a Barrabás! Ese pendejo ya todo loco, güey. ¡Suelten a Barrabás! ¿Sí o no, banda? ¡A huevo! Venga, las tres todos. ¡Suelten a Barrabás! ¡Una, dos, tres! ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! La gente de al lado así, a la ver. Lo peor es que sí está aquí la iglesia, güey. Hay una pinche iglesia aquí así de, no mamen, esos güeyes sí nos están bajando gente, güey. No, sí, suéltenlo, dice, no. A ver, va de nuevo, ¿eh? Así que se lleva. Ahora empiezas tú. Tú. Desde no, el inicio. No, sí, no, sí, no. Desde no, el inicio. No mames, tío Robert. Espérate, güey, no, espérate. Yo sí sé dónde nos quedamos. No, deja que empiece desde el inicio. Venga, de inicio. Okay. Creo en un solo Dios. Ups, perdón. Sí. A ver, tú empieza. Creo en un solo Dios. ¿Qué? Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. ¡Vete de mi iglesia, cabrón! Engendrado. Ya, listo. Dios de Dios, luz de luz. ¡Qué vergüenza! Yo porque soy ateo, pero qué vergüenza. Ser católico y no saberte las reglas, güey. Sí, es como la tabla del 8 esa. Es como la tabla del 8. Ah, entonces a putazos te lo vas a aprender. Amárrenme. A putazos. A putazos. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Ajá. Ha sido de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Ya te toca nosotros, a ti. Ya. Los padres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo. Encarnó de manera... ¡Sáquenlo! Es que mira, soy ateo y me siento ofendido, güey. Dice que ¿cómo era la última frase?
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, nacido de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros la causa y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo. ¡Ah, sí la tronó! Chavos, solo quiero hacerles una observación. Si alguna vez se había preguntado cómo se verán de jóvenes estas viejitas del funeral que se saben todos los rezos, así se ven de jóvenes. Es de las morras que se pelean por llevar el rosario. Si no, yo no. Yo lo llevo, yo lo llevo. Si no, es que ella lleva el rosario bien bonito. Lo dice re bonito. Se te va de volada por cómo lo lleva ella. Bueno, díganme una cosa, sí, mucho pinche credo. ¿Se van a casar vírgenes? Ay, tío Robert, eso no se pregunta, claro que no. No, es que estamos chingando a ese güey porque no está catando las reglas, no se sabe lo que se debe saber. Entonces, parejo. ¿Te vas a incomodar porque eres ateo? Dije, a lo mejor se incomoda el tío Robert. No, ¿por qué me voy a incomodar? Es tu programa. No. Una guerra. Hazle un live. ¿Hay qué? Hazle un live para que se le quite. ¿Un live? Sí, sí. No, está bien, no. O sea, no tengo idea del alacrán que me... ¡Rápelo! ¡Rápelo! ¡Rápelo, pinche hereje! Que aprenda cómo se respeta a Cristo de este lado. Que aprenda cómo se... A ver. A ver, pinche hereje. A ver. A ver, ¿y les ha servido de algo más allá de pasar aquí en un programa al frente de saberse el credo? Ha sido lo más que me ha traído. ¿Sí? Ha sido lo más que me ha traído. Pues no, pues la comunión con nuestro Igual Señor. A la mitad, imagínate. Pero ¿cuándo usas el credo? Es que perdón, no sé. Ah, pues cuando te lo preguntan. Porque cuando confías tus pecados es Ave María y Padre Nuestro, ¿no? No, el yo confieso, pendejo. Pues el yo confieso. Pero es que la penitencia no pecados. Es, órale, vete a decir. Ah, eso sí. Ah, es sí, que sí, depende sí. De la penitencia. Si tienes un pecado muy grave, según el Padre, a ver, te tocan credos. Por ejemplo, patear un vagabundo, ¿como qué más o menos? ¿Qué nivel Ay, de penitencia? No, sé. ¿No? Es que eso está chido, ¿no? Que el padre tiene ahí como su tabulador, así de que... Sí, a ver. ¿Mataste cuatro? A ver. Oh. ¿De qué religión era el vagabundo? ¿El vagabundo? ¿Daba diezmo el vagabundo? No, pues bien. Ese. Sí. ¿Era tú el vagabundo? Uy, no. Al contrario, te quito dos Aves Marías. Los digo yo, dice Ave María. Sí, pero a mí se me hace tanta penitencia. ¿Qué? Pues decir Padres Nuestros, Aves Marías, porque tienen cierta musicalidad que sí los dices rápido. Pero imagina que te digan, dite la de yo me porto bonito 8 veces, güey. No, mames. Tienes el o sea, aguava, 8, güey. Y no lo puedes decir rápido, güey. El aguava se suelta el olor de tu perfume. Si yo fuera tú, no, sí está más complicado. Los viernes, los lunes. Pa' que todo el mundo vean. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Oye, y entonces, ¿cómo es que te sabes todo el credo? Porque desde chiquita, como que mis papás eran muy cercanos a la iglesia. Entonces me metieron desde muy chiquita. ¿Pero porque vivían a la vuelta o...? No, es que era muy cercano a la iglesia y lo escuché diario. O sea... Sí. Vivía al lado de una iglesia. Vivíamos al lado y se escuchaba diario. Vivo cerca de un panteón, pero... ¿Vives cerca de un panteón? No, pues yo también sabría rezar. Pues con razón. Padre nuestro que estás en el cielo y aquí un güey así. Padre nuestro. No, si estarás discreto en un Dios todopoderoso. Si se te parecen señores diario, pues sí. Sí. Los tienes que saber. ¿Vive cerca de un panteón? Relativamente sí. Para llegar a mi casa siempre paso por uno. Bueno, cerca de uno, pues. Ah, ok. Bueno, es algo, es algo. Entonces, ¿y tú por qué te sabes todo el credo? Porque mi hermana primero reprobó un catecismo y me volvieron a mandar. Y luego a mi hermana que está ahí, también. ¿Y? No lo reprobó, pero fuimos con ¿Tomaste, él. Tomaste tres veces catecismo. El... ¿Y tú cómo fue que te aprendiste medio credo? ¡Ah, medio credo! Que te dijera así el padre. ¡Ah, medio credo, Estás condenado a decir la mitad que no te sabes. Es tu penitencia. Por el catecismo igual. ¿Sí? ¿Y actualmente se consideran católicos los tres o no tanto? Sí, pero no tanto como antes.
No tanto como antes. ¿Qué bajó o qué? Pues, lo que pasa es que antes como que participaba más activamente dentro de la iglesia. Estuve como en un grupo de jóvenes. Ya no es virgen, te gritó un güey, ¿eh? Y si no es tu novio, que no le conste, ¿eh? No esté ahí. Sí, sí, sí. ¿Me sabes algo? Tanteo. Sí. Sí, bueno, participaba en un grupo de jóvenes. Y bueno, pero actualmente ya no estoy como dentro. Siento que las vacaciones pueden ser como en otros lados también, aparte de la iglesia. Entonces mi idea pues es buscar como otro lugar en el cual puedas ayudar a las personas. No necesariamente tienes que involucrar como a Dios, pero pues ya. Sí. Repítelo más fuerte, que no te escuché. ¿Qué? Hable más fuerte, que tengo una toalla. Dijo, habla con fuerza. Dijo, habla como resbalosa. Habla como rezadora. Ah, yo como resbalosa. Ay, no. No, ¿qué pasó? Sí, habla como rezadora, así. Oye, ¿y ustedes no la rentan para ir a llorar a los funerales? Así como que... No. Se nos fue, ¿verdad? Se nos fue, sí, se nos fue. No, yo creo que saldría natural, pero ¿sí? Por eso prefiero no ir. Como no ir a los funerales. No, soy muy fan. Ok. ¿Y tú, entonces, te consideras católica todavía? Sí, todavía. ¿Sí? ¿Más mucho o menos o ferviente? Más todavía o menos. ¿Sí? Sí. ¿Sí te aventarías como un pinche Jesús o no? No, 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 eso no. ¿Cómo? O sea, decir pinche Jesús así de... Sí. Sí, un pinche Jesús, sí. Pinche Jesús, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y no visible. Órale, órale. Pinche Jesús, creador del cielo y de la tierra. ¡A huevo! Le puedes mentar su madre porque es tu amigo. Sí. Pinche somos Jesús, diste la vida por mí, güey. Gracias, güey. Pinche Jesús, eres chido. ¿Así? Se le puede hablar como uno quiera, ¿no? O sea, uno se lo lleva en el alma. Claro, ¿no? Pues esta es tu manera en que ves la representación de Dios. Si a mi papá le digo, ¿qué pasó, putito? Ni modo que no le... Sí. O sea, si estás con Dios y dices, no, no mames, Dios. O sea, te comes tu hostia, ¿no? Y empiezas... No, la neta sí te pasaste de ver. Conocer esa vieja, ¿no? Y luego que me tocara el papiloma 13, güey. Pinche Jesús. O sea, tú sabes por qué haces las cosas, pero... Tú actúas de maneras misteriosas, o sea, yo lo sé. También coméntame, ¿no? Pero bueno, pues yo... Pues yo no te quiero hacer reír, ¿no? Así que no te voy a contar mis planes. O sea, tú puedes hablar como quieras a Dios. Sí, sí, sí. Me tenían con el Jesús en la boca en este instante, y sí, estoy muy contento de que se supiera en el credo. Y tú, bien, ¿eh? O sea, para ser tan marihuano como te ves, la verdad lo hiciste. Es la florecita de Vive Sin Drogas. Sin drogas. A ver, la florecita de Vive Sin Drogas es lo más drogadicta que hay. O sea, están cuando sales, te dan esta. Ah, cuando sales, ¿de dónde? Del anexo. Vive Sin Drogas. Está pura. Le ponen un pétalo cada que sales del anexo, así. Es como las estrellas de los escudos de fútbol, pero del anexo así de... Oh, mames, 13 no mames, pétalitos ya. Tetracampeón, ¿eh? Así de, tetracampeón del anexo. Bueno, pues amigos, ya saben lo que les toca a un bonito. ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Muchísimas gracias para todos ustedes por haber participado de esta dinámica. Un aplauso para ellos. Se les quiere mucho. Se les quiere mucho. Que Dios los bendiga. Por favor, de su lado, ¿de qué lado les queda más regresar? Ahí está. Ahí déjense, listo. Ahí déjenselo a Rory. Gracias, gracias, ¿eh? Es muy curioso porque no es católico, pero es virgen. A Rory le rezo. Tío Robert, ¿qué te pareció esta dinámica? Todos los que rezaron tienen papiloma, eso sí me queda claro. Tienen OnlyFans, ¿no? ¿No quieres entrar al live de Richard? Sí. No, 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 no. Ya lleva 30 horas de live, güey. ¿Qué? ¿Lleva 30 horas de live? No, empezó a las... 7 de la mañana, ¿no? Descansó nada más 2 horas en la noche. No, sí lleva un chingo de horas, güey. O sea, de las últimas 40 horas ha estado como 35 en live, güey. ¡A la madre, güey! ¿Cómo le hace? ¡Pos! ¿Cómo le hace estando tan limpio? ¿Cómo le hace para no dormirse? Dice. Sí. Pues, ¿con no café? Sé, pues tiene cosas que decir. Ayer fui un ratito a verlo. Me invitó, me dijo... Qué chido, sí. Sí te vi, bien. Ahí andaba, me invitó, me dijo, ven, tráete al Rory para que grabe el momento y que voy a hacer... Yo espero no se me enoje, güey, pero con mi niña y así casi no tengo tiempo para ir con amigos a drogarse los martes, güey. O sea... No se drogó, güey. Con mota sí. No se drogó. ¿Mota tampoco? No, pues, ay, pendejo, no. No es como que ay, ya salí del anexo, pero nada más me dejaron la mota. No, güey.
Sí, Mota sí, ¿verdad? No. Mota sí, hasta en los lives ha visto, se ha fumado. Sí. Ya no fuma Mota, y hasta está con sus puritos. Ah, ¿son puros? No mames, son bazucos. No, 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 no levanten no. falsos, no. Así dice. Ya no se droga y de hecho ya no, o sea, fuimos y que nadie pidiera nada de tomar. O sea, ya no puede tomar, no creo que no pueda no tomar, y pero Mota sí, ¿no, güey? Es que ¿por qué la gente tiene esa idea de que no, la Mota no hace nada? Pues también es una pinche droga. ¿Eh? ¿La Mota hace algo? No, ya ves, tienes mucho público marihuano. A ver, ¿quién es el más marihuano que tenemos esta noche? A ver, necesito el más, uno que sí sea bien atascado de marihuano. Miren, eso sí no les dio pena, culeros. ¿Un OnlyFans? ¿Un OnlyFans? Tú eres bien marihuana. ¿Tú eres bien marihuano? A ver, pásale, pásale, pásale. ¿Tú eres bien marihuano? Pásale, güey, pásale. A ver, una dama, una mujer. ¿Tú eres muy marihuana? ¿Te gustaría pasar? Vente, órale, pues, vente. A ver, tres marihuanotes. A ver, ¿eh? Tú eres más, sí te ves más grifo, pero queremos. Es que mira, te tres, voy a decir. Tres marihuanotes, cuatro. Chinga, ¿dónde? 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 Ah, el Rory, sí, cierto. Bienvenidos otra vez. Nos gusta mucho esta dinámica de sacar las sillas para que las vuelva a meter el Rory. Es una cosa que nos mama hacer, ¿no? Bueno, es que sí hay uno ahí que se ve más marihuanote, tío Robert, pero parece que la vende, güey. O sea. Sí, sí se ve peligroso. Hola, ¿cómo están mis marihuanotes? Qué chidos, bienvenidos. Bien. ¿Qué tal les va? Por favor. Hola, señorita, ¿cómo está usted? Bien, ¿viene bien. Marihuana? Poquito. Eso. ¿Tú? Sí, acabo ¿tú? De comprar más. Obviamente, sí. ¿Y qué tal está el show? ¿Más divertido? Definitivamente sí está. ¿Sí? Más ameno. ¿Han entendido algo de lo que hemos hecho ahorita? ¿Alguien se sabe el credo? Voy bajoneando. Me acabo de comer mis 20 alitas, unas papas a la francesa y unas chelas. Ah, mira. Sí. No, pues con eso sí da el bajón, ¿no? Sí. Monchis, que le llama a uno, ¿no? El Monchis. ¿Y ustedes creen que la marihuana hace daño? Sí. No. ¿Estás marihuana, a tú? A ver, sí, déjala hablar. A ver. No le crean, esta marihuana. Ah, pinche vieja marihuana, ¿no? No le hagan caso, está marihuana. A ver, ¿por qué dices que sí hace daño? No, pues a la larga, o sea, con un consumo frecuente. Ah, a la larga, o sea. El... Sí. Ay, mi amor, perdón, es que fumé mucha mota, ya no está tan larga. No, a ver, a la larga, ¿qué? Ajá. ¿A la larga hace daño? Sí, tiene consecuencias. ¿Cómo qué? De entrada, la memoria, o sea, la memoria a corto plazo. ¿Qué? No me acuerdo, dice, tenía uno, pero ¿cuál era? Algo perdías. Algo te quitaba, yo me acuerdo que la memoria, ya, como que uno ya no está tan lúcido como antes, ¿no? ¿Y es permanente o solo mientras estás marihuano? No, sí es permanente. A la verga. No, sí, pues ya, yo siento que sí. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu niñez? No. Casi no tengo, por eso me drogo, dice. No mames. Mi infancia fue dura. ¿Has sentido otras cosas como que te apendeje? Sí. ¿Sí te sientes más pendeja desde que fumas? Sí, cada día más. ¿Cuántos años tienes? 23. A ver, ¿tú sientes que sí te ha apendejado, que pierdes la memoria? ¿Has dejado de socializar por...? Antes sí, pero ahorita ya no, o sea, ya lo dejé hace tiempo. ¿Pero la consumen comida, fumada, en bong, en qué? Fumada. Cuando estoy marihuano así me veo, tío Robert. Pero en moreno. Pero en feo. No, sí, no. No, sí me veo bien locote, sí me veo. Tú, por ejemplo, ¿qué sientes que te ha afectado, carnal? Yo, la verdad, sí, la memoria. ¿Sí? La retención de la memoria, sí, un poco. ¿Cómo que? ¿De qué? ¿No te acuerdas? Estás bien pendejo. ¿Cómo de qué no te acuerdas?
¿Ya ven cómo se hace daño? Sí te pone pendejo. ¿Cómo de qué no te acuerdas, carnal? ¿No te acuerdas de qué no te acuerdas? Ah, se hace daño. ¿O de qué no te acuerdas? Ah, sí. Tú para que... A ver, sí, sigue. ¿De qué no te acuerdas? A ver, perdón, perdón, perdón. ¿Qué otra cosa te ha afectado aparte de la memoria? ¿Sientes que se te para menos duro? No, eso no. Pero, por ejemplo, me he hecho problemas respiratorios, o sea, como tos crónica. ¿Ah, tos crónica? Sí. Ah, entonces sí pasan cosas. Sí, sí. Eso o sea, no te lo dice el Rastafari de Coyoacán. Como todo exceso es malo, obviamente. Ah, ok, todo en exceso. ¿Y si cuánto llegaste a fumar? No, pues es que si ya llevas un rato consumiendo regularmente, pues sí. Sí, sí hay. Es como con el tabaco. ¿Sí? Sí, es que a ver, no deja de ser humo entrando a tu cuerpo, chavos, ¿eh? Dejemos de fingir los que dicen, no. Hasta cura el cáncer y la verga, no sean, güey. ¿A ti te curó? No me curó la mota, me curó la quimioterapia y que me sabía el credo completo. Dios murió por él, así. Ese putazo que le dieron a Cristo en la cruz, en la rodilla. ¡Ah! Ese fue por el cojo, que no se muera. ¡Ah, no mames, pinche cojo! Ojalá hagas algo de tu vida, cabrón. ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah, la verga! ¡Pinche romano, vas y chingas a tu madre! ¿Tú crees que sí se le haya salido una maldición a Jesucristo ahí cuando seguro, estaban? Sí. Así de, ¡oh, hijos de su romana! O sea, imagínate cuando le clavaron aquí así de, ¡hijo de tu puta! ¡Y, ah, no te pasaste! ¡Ah! 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 Así, ¡ah! 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 ¡Estás puto loco, cabrón! ¡Eso era mi mano, pendejo! ¡Me metiste un pinche clavo gigante en la mano, hijo de tu puta madre! ¡Y mi papá es carpintero, culero! ¡Ah! ¡Cómo arde la chingadera! ¡Ah! 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 ¡Ya se me está pasando un poquito el dolor! ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡No tienes llenadera, culero! ¿Qué me hace? ¿Qué me agarra las patas, pendejo? ¿Qué me agarra las patas? ¡No! ¡Vete a las... ¡Ah! ¡Uno por las dos patas! ¡Es uno por las dos patas! ¡No! ¡Ya te vas a la vez! ¡Ah! Mira, carnal, al chile te voy a decir algo. No tengo palabras para decirte cuánto te pasaste de verga. Perdónalos, no saben lo que hacen. Sí. Ya, no se pasen de verga. Nada más falta que me pongan una corona de espinas. Ah, lo decía de broma, no sean así. Ah, aquí están los marihuanos, sí, cierto. ¿Qué pedo? ¿Cómo están, marihuanos? ¿Todo chido? ¿Cómo está todo allá? ¿Y tú te sientes más como que has perdido facultades gracias a la mota? ¿Qué es facultades? ¿Sí? ¿Sientes que estás menos chido? No, pues llega un poquito más lento la información al cerebro, pero sigue funcionando. No mientas, dicen por allá. Sí, te conocen. Novia. ¿Es tu novia? Sí. ¿Es tu novia la que? ¿Y ella es marihuanota también? Sí. ¿Sí la pasamos, tío Robert? Pues, ¿sabes por qué está interesante? Porque se puso la ciudad de su novia y tengo curiosidad de ver qué. A ver, pásale. Un aplauso para la novia. ¿Cómo está? Ahí viene, mira. Ahora sí vas a ver, cabrón. Por favor, señorita, siéntese. Es su momento de reclamarle a este pinche marihuano. Y tiene cara de que sabe el credo, ¿eh? Sí, a ver.
¿Cuántos años llevan juntos? 11. ¿11 años? ¿11 años? Pues que empezaron a los 17 o qué chingados. ¿Cuántos años tienen ahorita? 29. Ah, pues sí le atiné. Empezaron a los 18, tío Robert. ¿Y al principio era así de marihuanote o no? Yo no, él sí. ¿Desde los 18 te estás metiendo mota? Desde los 15. Desde los 15. Ni el micrófono usas bien, güey. Por eso te digo. Desde los... ¿Sí deja pendejo, ya vieron? Sí. Oh, desde los 15. Ah, perdón. Sí, no, te decía que sea pendeja. Bueno, ¿y ahora tú eres marihuanota también? Sí. ¿Y pues cómo te hiciste de ese afán? Si ya viste que ese güey parece un churro gigante él mismo. ¿Cómo dijiste? Vamos a entrarle a la mota. Porque me gusta comer, entonces hago comida con mota. Ok. Ah, tú eres más de comer gomitas y así. Ok, es que esa es la buena, tío Robert. O sea, si no fuera fumada, no te afectaría los pulmones, así. Nomás comida. Nomás el cerebro. Nomás el cerebro. Pero respiras chingón, así. Ay, quedé todo loco, pero mira qué bien respiro. No me acuerdo de respirar, pero respiro muy bien. Sí. Sí, tío Robert, ¿no crees? ¿Tú algún reclamo que le quieras hacer de que lo hayas visto ya muy marihuano, que dices, ya no funciona este hombre, ya no se le va el pedo? Favor. ¿Mm? No le pidas más. No. ¿Sí? No, échale, es tu momento de decirle. O sea, ¿ya viven juntos? La verdad es... A ver, espérame, ¿ya viven juntos? ¿Se para y se droga? O sea, por las mañanas se despierta y... La pobre, la mañana está de muy mal humor. ¿Niemeña? Y así habla. Sí. No, se hace daño, ¿no? Sí, sí, déjalo cochón, tío Robert, te estoy diciendo. O sea, no, ya fue cuando se levanta a la mañana y dice, vámonos. Sí, un porrito en la mañana, un cafecito. El bong. Ya pipazos en lo que voy trabajando en la semana. Bueno, en el día. Todo el día. Y ya en la noche ya nada más un porrito para dormir. ¿Y si no te fumas un porrito no duermes? No. No. No, también. O sea, duermo, pero no descanso. No duerme. Nunca he entendido esa pendejada de duermo, pero no descanso, güey. Eso mismo dicen los alcohólicos antes de dormirse, sí, sí, sí. Se vuelve un Richie. Ah, que te estás volviendo un Richie, dice. ¿Por qué? ¿Qué hace de Richie? A ver, ahí está. A ver, ¿qué hace de Richie? Hizo un live. La verdad... Fernando, la verdad, esto es una intervención, güey. Ya me di por cuenta, eso, gracias. Vinimos estas 200 personas, sí, a decirte... Y todos somos católicos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito, bendito, bendito es el Señor. El aplauso para este publicazo que estabas teniendo. Pur de pato siempre. Gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, amigui, gracias. Ojalá no pierdas la memoria. Ya, por favor, ¿eh? Ojalá en una semana te acuerdes de esto. Ojalá, porque... Porque va a estar muy culo que estés viendo Pur de Patas y digas, ¡verga, ese soy yo! Gracias. Gracias. Ese chavo se parece un chingo a mí. Gracias a todos. Un aplauso para los cuatro que nos dejaron esto, por favor, Rory. Genial, tío Robert, ¿eh? Va muy bien el programa, estoy muy contento. Sí. Con tus amiguitos y bien, así. Sí, estoy muy contento. Vinieron mis amigos marihuanitos. Entonces, pues tú dime, ¿qué quieres que hagamos? Todavía quedan unos 10 minutitos. ¿Quieres aventarte un diccionario? ¿Quieres aventarte un...? ¿Qué te gustaría? ¿Qué quieren? ¿Unos besos, dice? Unos besos. Unos besos por 300, sí. No junto los 500, dice. 3 minutos de besos. Por 300 varos. Mira, lo que sea que hagamos, pero que Rory vuelva a sacar las sillas, o sea. Vamos a entrevistar sillas vacías. Rory, ¿puedes, por favor? Vamos a hacer un análisis de sillas vacías. Sí. Rory, pasa las sillas. Vamos a entrevistar las sillas, por favor. A ver. Vamos a entrevistarlas a las vacías. Sí. Ahí viene Rory. Llévate este enorme. Gracias, Rory, gracias.
Gracias, Rory. Y la saca uno por uno el mamón. Ahí viene la segunda silla. Las siglas tres, pues te dije que saquemos entrevistados. Sí, a las tres. Sí, sí, pues. Sí, a ver, espérame, yo empiezo. Buenas noches. No, ¿esa qué? ¿Esa qué? ¿Esta qué? Esta no la conozco. No, ella que se esa, vaya. Esa no había venido, ¿no? A la no, verga. No, que se vaya a la verga esa. Gracias, Rory. O bueno, no, llévate este y trae mesa. Ya, Rory. Déjame. Buenas noches, silla número uno. Oye, ¿qué tal le olía la cola a los invitados? Empecemos por la del credo. Muy, muy más o menos, ¿eh? Le huele como a... como a que caga hostia. Es el cuerpo de Cristo, ¿eh? Es el cuerpo de Cristo. Sí. Oye, ¿y hay que echarle agua bendita al baño cuando comes hostia, no? Pues a mí se me hace muy de la chinga porque la hostia la cagas y se va y el cuerpo de Cristo ahí junto a toda la caca, güey. A mí eso se me hace blasfemo, güey. Sí. Si te van a dar Cristo, debería ser como no comas otra cosa en el día. Sí. Y después esa la entierras en el jardín. Salga vida. ¿Cuál es tu mueble favorito de tu casa, tío Robert? Hablando de muebles, sí, hablando de muebles. Yo quería entrevistar a la silla. Ah, bueno, ¿quieres preguntarle a la silla? A ver. Que le quiero ver sus rodillas. No te la vas a coger, sí. Chiga. Está viendo si tiene partes sabrosas. Dice, a ver qué me comería de esta silla. ¿Cuántos años tiene silla? Sí. 22. 8, pero en silla soy mayor de edad. No, a ver, ¿cuál es mi mueble favorito? Sí. La cómoda. El Rores. No, mi mesa de la sala, güey. ¿La mesa de centro? No, no, la mesa de la sala. Es que ya ves que compré una mesa que no necesitaba, pero la compré por... Ah, bueno, váyanse a la verga entonces. Los iba a invitar a todos a jugar, chingan a su madre. Es que ya estuvo. Llegan, apestan a papiloma, vienen con su chingada. Es que ve cómo es el público. Así son los cristianos, luego. Estos son católicos. Ah, son católicos. No, es una mesa que tiene en el centro un... Una girola. Una girola, así se sí, llama. Sí, se llama girola esa madre, ¿no? ¿Cómo se llama la girola? No, se hace daño. Sí, no, 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 a ver. ¿Cómo se llama la plataforma giratoria para que le puedas decir al güey de al lado, ¿quieres ranch? Órale, ahí está, perro. ¿Cómo se llama? Ruleta. Ruleta. Pendejo ese güey. Sí. Eso es una pelotita así en Las Vegas. ¿Cómo se llama la de la pelotita en Las Vegas? Bueno, tiene una cosa que tú le puedes estar dando vueltas. Entonces, de repente las papas están allá. Tú solita te das tus papitas. Pero lo usamos mucho porque luego nos juntamos en mi casa a jugar turista o a jugar póker. Y entonces, con eso es más fácil estar jugando porque lo estás moviendo. Y a mí me divierte mucho. Bueno, me preguntaste. Pues me gusta convivir con mis amigos, ¿eh? Me gusta. Si algo aprendí de los comediantes es que a los comediantes nos interesa el arte, la comedia, la comida, la sexo familia. Y silencio. Ah, no, ya los confundí. Ah, ese es Franco con Richie. Perdón, no, es... Arte, comedia, comida, sexo y silencio. Eso es lo que quieren. Y una droga. Mi médula, sí, dicen. Mi médula. Sí, ¿te gusta entonces jugar póker y así con tus compas? Sí, o sea, tú, yo te invito. Yo he sido parte de ese... Cada que puedo te invito, pero luego como estás con tu nena, pues no puedes. Sí, es que los días que justo te voy a ver, o sea, que tú propones para jugar póker, son los días que puedo ver a mi hija. Porque, por ejemplo, ahorita que nos vamos de gira, que vamos a estar, por cierto, ya se vienen las fechas de Tijuana, de Pur de Patos, las de Mexicali, de Pur de Patos. Se viene toda Europa, de Pur de Patos. Se viene... Oigan, muchísimas gracias a la gente de Europa. Se está vendiendo muy pinche bien. Yo creo que, o sea, nos dijeron eso, nos hicieron sentir muy orgullosos que a lo mejor se iba a ser sold out en todas las ciudades, cojito. No mames. No mames, qué chingón. A huevo. La verdad. Es que allá sí tienen dinero. No cuando fuimos a Chile y no mames. Allá Argentina, que no. Es que no tienen mucho dinero.
Sí, 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 sí. Pero tienen tres copas del mundo, dicen. Es con lo que te callaron el hocico siempre. No, pero se vienen muchas fechas. Se viene también la mía con los de Okela Canción en Querétaro este jueves 25. Luego se viene igual con los de Okela el 27 en Cuautitlán. Y luego nos vamos al PUR en Tijuana y también hay PUR en... Mexicali. En Mexicali y hasta en Guadalajara, ¿no? Ah, entonces en Guadalajara. En Guadalajara ya va a haber PUR y les vamos a anunciar de una vez porque ya urge. El aniversario, el primer aniversario de PUR de Patos es en el Pepsi Center este 10 de agosto para que se caigan este ambientazo con invitados especiales. Ya me di cuenta que los marihuanos se los olvidan las cosas. Ya lo habíamos dicho, güey, y anunciamos incluso el regreso de La Hora Feliz en ese show. No, bueno. Pero eso fue en mi canal la semana pasada, ahora este es en el tuyo. Tampoco soy tan marihuano. Tampoco. Y ahorita pasa Adriana a decirme, no, pues se levanta y bong, ¿no? Y si no está de malas todo el día. No, pero tú no eres todavía, tú no estás. No, todavía no, lo mantengo. Levantarte y drogarte todavía. No, lo mantengo. Para cuando lo necesites. Sí, es que lo que coincide es que, mira, tú me has visto, pero porque cuando te veo son los días que puedo. Cuando no estoy siendo un papá de verdad bien, o sea, mi hija no me ve así, ¿qué pedo, hija? ¿Sabes? O sea. ¿Qué pedo, hija? Ya me urge que camines para que vayas por un Boing a la tienda, ¿eh? Nada, no me ha visto nunca así mi niña. Entonces, es justo eso, tío Robert. O sea, un aplauso para el cojo. Sí, ya ven. Porque su hija nunca lo ha visto drogado. Ese es un gran padre. No tiene que, culeros. A ver, no tiene que. Que no es mi hija, dicen. La niña esa que vive conmigo no me ha visto drogado, ¿eh? Sí. No, pues es la idea, tío Robert, es la idea, ¿no? Como mantenerse así legal. Y trato de no ser justo como atascadote. O sea, sí puedo pasar días sin nada, ¿no? Como acá mis ojos. Yo así una semana completa sin nada, ¿eh? Sí puedo ser. ¿En serio? ¿Mm? Otro aplauso. Y sin jalármela también. ¿Puedo pasar una semana completa sin jalármela tú? Sí. ¿Cuánto puedes pasar sin jalármela? Toda una vida. Ay, no es tanto, unos 2 años, dice. Sí se antoja en la gira. No, muchas gracias para la gente que está comprando los boletos de Europa. Estamos muy contentos, muy emocionados. Vamos a ir a ciudades que ni conocemos. Ucrania y Chernobyl. ¿Qué tal que regreso bien de Chernobyl? Así, a la verga, el cojo ya viene bien. En Chernobyl, llenamos en Chernobyl. Llenamos en Chernobyl. ¿Dónde está la banda radioactiva? Levanten las 3 manos los radioactivos de Chernobyl. Hoy vamos a hacer el salón de la fama de los que están bien aquí en Chernobyl. El salón de la fama de los no deformes de Chernobyl. Sí, va a estar cañón. Pero bueno, esas son las fechas que se vienen, tío Robert. Tú también eventualmente vas a volver a algunas fechas. Eventualmente, ahorita estoy en otras. Acabas de tener con Alexa, les fue muy bien. Me da gusto que estén haciendo gira también. Hay pues todo el colectivo principal de aquí de PUR de Patos, que ya somos Alexa, Chaparro, Lalo Villar, el tío Robert y yo. Y por ahí ya haciendo una sección que se quedan al final, Lando Ibarra, se pone buena ahí la de pendejos que vinieron hoy. Ahí sí los entrevista mientras están en el Marqueteatro comprando sus chelas. Ahí va a estar Lando Ibarra, tío Robert. ¡Dígame! ¡Ah, chinga! ¿Así de huevos, dice cojo? ¿Así de huevos yo quiero pasar? A ver, le voy a dar una oportunidad para ver por qué. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Tienes distrofia? ¿Qué? ¿Distrofia muscular? Distrofia muscular. ¿Y aún así quieres pasar? ¿No te va a costar un chingo de trabajo? No. Que pase, distrofia muscular, a ver pues. Sí, a ver, ahí viene. Ayúdale, Rory. Tiene distrofia muscular, güey. Cárguenlo entre 4, no sean así. Que lo carguen. Ahí está, sí está. A ver. Ahí viene. Sí.
No, no sé cómo reaccionar. No, dijimos... Bueno, y eso fue todo de Pur de Patas. Muchísimas gracias. Dijimos, mira, ya lo trae de caballito el Chucho. El Chucho es cabrón, el Chucho es musculoso. También sigan a Chucho en TikTok, le está yendo muy bien. ¿Cuándo ahí vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? No va... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Se les cayó un discapacitado, no sean mamones. A ver, yo los ayudo también. Eso, ahí estás. Venga, te ayudamos, si puedes. Venga. Sí se puede. Sí se puede. Pues en el que encuentres, en el que puedas, donde te alcances a sentar. O sea, hay que poner el en juego. En ese del... sillón, en ese. Pongan muy... ¡Eso! ¿Ya te habían tirado antes, carnal, o no? ¿Ya te habían tirado antes? Ya. No, esto es mi vida diaria, dice. Oye, ¿y también hiciste un live o por qué te rapaste? Ya estoy loquito, yo ya, güey, ya estoy malo de mi cabeza, güey, desde antes, güey. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasó o qué? Ah, no es cierto, güey. No, Chernobyl. Pero... Ah, tú ya diste show en Chernobyl. Quiero decir que este día que vengo es porque fue mi cumpleaños el lunes y hoy estoy festejando con mis ídolos. ¡Ah, huevo, chingada madre! ¿Cuántos años, carnal? 40. ¡Hala, 40! Y te ves más chavo. Y... yo te conocí a ti, tío, hace 20 años en el Instituto de la Juventud. Tú fuiste mi maestro de apreciación cinematográfica. ¡No mames! Y te aprecia. Gente, les quiero decir algo. Desde hace 20 años, el tío ya era galán. Yo lo vi en acción. Tiene distrofia. Distrofia visual. Sígueles diciendo, ganá. Ahorita los regaño por haberte tirado, hijo de Sancho. ¿A poco tú estabas ahí en el Instituto Mexicano de la Juventud? Sí, ahí te conocí, pero, amigo. Pero yo, tiene más de 20 años eso, güey. Yo creo que tenía como 23 años. Fue en el 2000. ¿Fue en el 2000? 20, así dos, es, amigo, en el 2000. 2000. Y fuiste mi alumno y no tenías distrofia en ese entonces. Exactamente, no tenía distrofia. ¿Y cómo te la conseguiste? No fue en mi curso, ¿verdad? No, no. No fue en su curso. Es una situación genética. Ya tengo con esta enfermedad 12 años y desde hace 10 años usando bastón. No, ma, ¿y no te ves más chingón con bastoncito? Mira, qué bonito. A huevo, me traje el de gala. Mira, está chingón el azul. Chócalas. Ah, está chingón. Oigan, este me lo regaló Adriana. Si no, sí, se los puedo. No, se los juro, me lo regaló Adriana. Se los juro. Sí, si quieres, te acepto el tuyo. No. No puedo, en serio. Me lo regaló mi señora. No puedo. Prometimos casarnos con este bastón. O sea, no con este bastón. Así. Yo. Estamos casados con este. Yo ya estoy casado con un bastón, pero... La excusa más pendeja. No, prometimos que con este bastón nos casábamos. Sí. De hecho, es mi bastón de compromiso. Sí, no es... En serio me lo regaló el Adri, güey. Te lo prometo. Pero, ¿qué te parece esto? Prometo comprarte uno bien cabrón. Va. Va, me late. A ver... Regálale una playera por lo menos, güey. ¿Eh? Regálale una playera por lo menos. ¿Una playera? ¿Me pueden pasar una playera de la merch, por favor? ¿Qué talla eres, güey? Mediana. ¿Me traigan pueden pasar una grande? ¿A poco me veo tan gordo? No, pero para que no le falles. Se ve holgada, para que se vea acá. No, es que vienen reducidas. Va. Es que son de mujer, la verdad. De la de Pur de Patos, la nueva, la chingona. Y una gorra para que veas. Talla grande y una gorrita de Pur de Patos. Ay, güey. Eso, no, ¿eh? Ahí está. Sí, de verdad, perdón por quedar mal con lo del bastón, pero es algo muy valioso que me dieron. ¿Mediana? El amor. ¿Sí te queda? Culeros, me dicen que mi hija no es mía y ahí sí aguanto, pero...
No es tuya, dice un güey. Luego, luego. Pues no es tuya. Sí. El bastón sí es mío, hijos de la verga. Ese sí es mío. Para que vean, sí. Ese sí. Gracias. No es tuya, gracias. Pero también te lo regaló Adriana. Bueno, y entonces ahí está la gorra. La gorrita de Pur de Patos. Póntela. A huevo, sí. Eso. Ahí está, mira. Ya no se ve tan distrofia, ¿no? No, ya, ya, no. Ya. Ya no me veo tan pendejo, ya no. ¿Y, cómo la sentiste la primera vez la distrofia? ¿Dijiste, ay, como que me estoy distrofiando? ¿O cómo se...? Pues de hecho, ustedes acaban de ver el mayor problema que tengo con la distrofia. De repente, de la nada, me puedo caer. Me cargan pendejos, dice. También. De la nada, ajá. Pero de repente de la nada me caigo y me cuesta un chingo de trabajo levantarme y luego la banda batalla para levantarme. Ah, pero que, o sea, como que dejan de funcionar un rato las piernas. Así es. No más. Sí, güey. O sea, tú podrías venir así como tac, 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 huevos. Así fue como me di cuenta que tenía un problema. De repente un día caminando en la calle como si nada, me caí y dije, chinga, y me volví a levantar y a los dos, tres días, otra vez, ya tuve que ir al médico. Y el médico batalló un chingo de tiempo y tardaron 2 años en decirme lo que tenía. ¡Hala! Oigan, pues es momento de rezar para que se cure. ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! ¡Milagro! Ya puedes caminar, mira, párate. A ver. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No. Pues no puedo caminar, pero qué culo me cargo, dice, miren. Pero, ¡el aplauso para este güey! ¡Es un Dios! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Muchas felicidades, gracias por venir a celebrar aquí tu cumpleaños y espero que no te moleste que usemos alguno que otro callback para la logia. ¿No tienes problema que digamos mucha distrofia y así? No, no hay pedo. Celebren que la gente se cae. Ríanse. ¡Eso! ¡El aplauso, por favor! Una foto, ¿no? Una foto para los dos. La foto, tomen así la miniatura, por si esta va a ser la miniatura. No. Espérame, porque sale chueca. Y el culero de atrás, no salen completos, dijo un culero, si lo escuché. ¡Salió chueca! ¡Vámonos con la logia! ¡Pururú! ¡Parará! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vámonos para afuera! Aquí está tu playera. ¡Feliz cumpleaños, carnal! ¡Estas son las mañani! ¡Gracias! No, sí, sí, sí merecías pasar, ¿eh? ¡Felicidades, güey! ¡Eso! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Más fuerte los gritos! ¿Ya están listos para ver putazos? Sí. Oiga, pues a Lalo Villar nunca le ha importado este proyecto, ¿no? Ya todos sabemos. Siempre se va de vendido a Televisa. Entonces ahora me toca hacer su trabajo. ¿Qué digo? Así que tú digas, qué difícil. Qué bien lo hace Lalo. Pues yo tampoco, ¿no? Pero estoy aquí. ¿Dónde están las chavas? Échense un grito, por favor. A huevo, chavas. ¿Todo bien? ¿Todo a gusto? ¿Sí? ¿Solteras? Son un chingo, han de estar locas, ¿verdad? Igual que yo, por eso están solas, perras. Pero está bien, yo las reconozco. Si son público de este programa es porque están bien enfermas. Me encanta, me encanta. ¿Dónde están los güeyes solteros? No griten. Dense su lugar, dense a respetar. Pinches ofrecidos, no les digo que vale madres. Pero bueno, ya vamos a empezar. Les voy a presentar a la mesa de esta noche. Esta pinche gente horrible que no respeta nada. Menos a mí, seguramente ahorita me van a decir puras perradas. Pero está bien, ya crecerán sus hijos y serán mis alumnos, ¿eh? Y la van a chupar. No los niños, pues, o sea, ellos. Yo respeto mi trabajo. Reciban con un fuerte aplauso a Chaparro Salazar. Perro cortito. Sí.
hay que comprarle una playera más grande para que cuando alce las manos no nos enseñe todo eso, porque uno dice, no me pagan. ¡Ay! No se sabe si va o viene, ¿verdad? Con esto. Y tenemos esta noche de invitado a Solín. Aquí está el buen Solín. Mestizo. Se oye mejor mestizo y, o criollo, ¿no? Ay, sí. Tenemos aquí a. A nuestro amigo, más confiado, buena gente y amable. Nadie de la logia te decía. No, es cierto. Reciben con un fuerte aplauso a Hugo, el cojo feliz. Viene contento. Todos les vale verga el cojo. Sí. Perro corriente. Ah, no. Él dijo, huelme. Ah, gordito. Ah, cojito. Es que lo machucaron. Ahorita, si lo ves, aquí tiene todo lleno de violeta de genciana, sí. Pero fue violeta y no cal. Hay que agradecer también. Dios es grande, muchachos. Ahora sí. El señor, el único señor que tiene un baile de bebé arriba de una estufa. ¡El tío Robert! ¡Woo! Ahí está. Menos, por favor, ¿no? Sí. Esto, está. Bien, ahora sí, vamos a empezar con el primer invitado. ¿Cómo quieren que sea este desmadre? ¿Fuerte, leve? Que se traumen, que ya no quieran hacer comedia o... Bueno, entonces reciban con un fuerte aplauso a Sam Borbolla. Muy buenas noches, ¿cómo sigue el Pur de Patos? Buenas noches, yo soy Sam Borbolla. Soy hombre, heterosexual, cisgénero no menstruante. Tengo que dejarlo en claro, ¿no? Porque ya uno no sabe. Y pues como todo buen hombre, soy medio bruto, la verdad. Mujeres, ¿los hombres son brutos? Sí. Exacto, somos brutos, ¿no? Los hombres somos brutos. Somos brutos porque tenemos esta mamada que cuando nos dan un par de pinzas en una carne asada, a huevo hacemos el sound check de clic, clic. A huevo que sí, cabrón. Nos dan un pinche taladro, güey, ahí lolo. ¡Vum, vum! ¿Qué pedo, güey? Somos brutos los hombres, güey. Yo creo que los hombres somos brutos, porque tenemos este juego que se llama el famoso ¿qué prefieres, güey? Que no importa lo que digas, va a estar mal, güey. ¿No? ¿Qué prefieres? ¿Chupar una mano sucia? O un pito muy limpio, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Sí. Carnal, ¿qué prefieres? ¿Chupar 1,000 pitos una vez? ¿O un pito 1,000 veces, güey? Lo que diga va a estar mal, güey. Lo que diga va a estar mal. ¿No? Somos simples los hombres. Y yo creo que los hombres somos simples porque somos de orgasmo fácil, güey. O sea, y se da esto cuenta cuando uno ve un juguete sexual de un hombre... Y son mangas de silicón, güey. A la verga, ya. Eso es todo, güey. Las mujeres tienen el pinche Satisfyer, güey. ¿Qué mamada es esa, cabrón? Es un succionador de clítoris. Para empezar, ¿cómo lo encuentra, cabrón? No, o sea, en chinga ahí. Esa madre, el Satisfyer, güey. No, que además, esa madre se puede conectar a Spotify, güey. ¿Se imaginan, mujeres, se pueden borrar el clítoris con la canción que ustedes quieran, güey, ¿no? Con Laura Feliz. Hasta que no. Bye, güey. Ay, güey. Somos simples los hombres, somos brutos. ¿Y qué pedo que los hombres somos tan brutos que nuestros orgasmos son fricción? Quita lo aburrido, ponle lo divertido. Somos brutos los hombres, somos simples. Somos tan brutos y simples los hombres que nuestro único método anticonceptivo fuera del condón es la vasectomía, cabrón. O sea, rápido y a la chingada, lo que vas, cabrón, ¿no? Órale, vámonos a la verga, güey. Yo creo en el derecho de una mujer y un hombre a decir sobre su cuerpo. Por eso me hice la vasectomía, así es, gracias, sí. Irónicamente requiere muchos huevos, ¿no? Me hice la vasectomía porque yo no quiero tener hijos, la verdad, no quiero tener hijos. Soy comediante. Si tengo hijos, voy a ponerles nombres culeros, güey.
Alma Marcela. Le voy a poner Otemeo, ¿no? Haz la tarea, Otemeo. Nombre, un nombre culero, así, un nombre culero. Andrés Manuel, ¿no? O sea, quiero... Por eso no quiero tener hijos. Tampoco quiero tener hijos porque ya me cansé de no contaminar. Dicen que tener hijos es la manera más culera de contaminar. Yo no quiero tener hijos. Ya estoy hasta la madre de lavar las pinches bolsas Ziploc. A la verga, güey. Quiero usarlas y a la puta basura, güey. Quiero usar el pinche Raid Matabichos potente, güey. Así, quiero llegar a mi cuarto y grafitear de Raid mi cuarto, güey. Y así, llegar y decir, ¡uy, este Raid es el que te da distrofia muscular! ¡Ese! ¡Ese pinche Raid quiero, cabrón! Quiero contaminar chingón, güey. Obviamente, cuando te hace la vasectomía, pues hay banda que te hace preguntas, ¿no? Tus amigos hacen preguntas. Tus amigos hombres hacen preguntas muy pendejas, ¿no? Como por ejemplo, oye, ¿y cada cuándo tienes que regresar? Pues no soy Wolverine, mamón. O sea, no, eso ya no se regenera, güey. Es una vez y ya, vámonos, a la verga, ¿no? También luego te hacen una pregunta como te dicen, oye, güey, ¿y duele? Y sí, sí duele. ¿Pero saben qué duele más? Pagar 3 colegiaturas de un putazo, cabrón. Eso sí son pinches dolores, güey. Ah, ¿quieres cambiar tu Versa? Huevos, cabrón. No, órale, 3 colegiaturas de un putazo, cabrón. Sí, sí duele, duele. ¿Pero saben también qué duele más? Que un mocoso de 14 años te diga, ¡ah, sí! ¡Pues yo no pedí nacer, hijo de tu puta madre! No sé cómo no me los tragué yo, cabrón. Gracias, gracias. Me hice la vasectomía, entonces ahora ya los echo en la espalda, nada más porque se ve bonito, ¿no? Ya porque me gusta adornar, ¿no? Así como que le hace falta aquí algo, ¿no? Entonces, bueno, como me hice la vasectomía, es un procedimiento muy rápido, muy sencillo, ¿no? Fui al seguro porque, pues ahí es gratis, ¿no? A la verga. Entonces te dice, no, tienes que llegar rasurado. Yo llegué sin barba, ¿no? Y me dice, no sea pendejo, señor. No sea pendejo. No, 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 me tienes que rasurar, ¿no? Entonces me hice aquí una pista de aterrizaje bien bonita, ¿no? Así. Sí, para decirle al doctor dónde era, porque fui al seguro, güey. Esas me cortan los pulgares y dices, ¿qué pedo, güey, no? Pues ya llegas, ¿no? Te sientan en la mesa. Te dicen que te acuestes. Te quitan la cobija. Te empieza a examinar el doctor. Y a mí me dijo, mire, señor, número uno, qué mal pedo. Y bonito le quedó, nada más le voy a hacer una recomendación. Le voy a recomendar que se deje de masturbar. Y yo, ¿por qué, doctor? Me dice, porque lo estoy revisando, hijo de su puta madre. Esas mamadas aquí no van, ¿no? Y bueno, pediste la vasectomía y te dicen que para que ya sea baba de perico certificada, tienes que eyacular 20 veces. Y yo, ah, fácil. En un día. Y me dice, no, 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 llévatela con tiempo, güey, ¿no? Yo me tardé 2 semanas, principalmente porque pues mi novia en ese momento, yo vivía en Querétaro y ella vivía en mi imaginación. Entonces, en lo que... No, era una vez cada 15 días porque ya llegaba su marido, entonces ya no se podía. Y bueno, además de hacer la vasectomía también, uso lentes, no sé si se alcanza a ver, uso lentes, la gente con lentes, ¡un grito! ¡Ay, cada vez somos más! A ver, tú no tienes lentes, tú tienes de contacto, ¡qué chingados! ¡Ay, qué fresa! No, 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 úsalos con orgullo. A mi edad, yo cuando era chavo empecé a usar lentes a los 14 años y en esa edad los apodos son culeros, güey, para la gente que usamos lentes. Por ejemplo, amiga, ¿cómo te decían cuando usabas lentes? ¿Cómo te dicen cuando usas tus lentes puestos? ¿No te dicen nada? No, o sea, que das miedo, la verdad, te ves medio chacalona, Perdón, no, ya. No, te dicen apodos culeros, güey, ¿no? Como cuatro ojos, ojos de vitrina. A mí me decían el pornográfico, cabrón. Porque sin lentes veo pura verga, güey. Y entonces la gente con lentes, ustedes nos verán, no dicen, ah, estos güeyes, en la pandemia la pasamos fatal, cabrón, porque no decías, hola, ¿cómo estás? Todo pinche empañado los putos lentes, güey. Pero la gente con lentes tenemos un superpoder y un superpoder nada más. Y es que con lentes damos esta imagen de que leemos, ¿no? De que
Clark Kent, ¿no? La Casa de Papel, ¿no? Pero sin lentes, Milhouse de los Simpson. ¿Qué pedo? Muchas gracias, son un público poca madre. San Borbolla, buenas noches. San Borbolla, más fuerte el aplauso, por favor. Este préstamelo. Ándale, no te lo vayas a querer llevar. ¿Cómo te sientes, Sam? Espérate, no contestes hasta que no te ponga yo el así. Bien, bien. ¿De dónde dijiste que eres? Querétaro. ¿Y ya vives acá? Sí. ¿Desde cuándo? 3 años. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo comedia? 7 años. Sí. Y chistes, te decía, ay, ¿esos cuándo? Oye, ¿tomaste un taller? Sí. ¿Con quién, para no ir? Con el Chaparro. Sí, Chaparro fue tu alumno. Ya ves, Chaparro, tú también naste de la vasectomía, pero de taller, no mames. Mira lo que andas echando al mundo, te pasas de verga. Ah, él te dio de impro. Ok, con razón anda hablando pura mierda ahorita. Oye, Sam, no es cierto, estamos contentos de que estés aquí. Esperamos que te gusten los chistes que te hicimos. ¿Sabes quién te va a rostear? No, no sé. ¿Quién quisieras que te rosteara? El cojo, muy bien, un aplauso para el cojo feliz. Pero que yo acabo de llegar y justo iba a decir qué bonito es poder caminar y no tener distrofia. Pero bueno, micrófono apagado. Sí. Qué bueno que no tuviste hijos porque podrías ponerle nombres culeros como Sam Borbolla. Seguro que no te los tragaste. Sí se ve closetera, mi amiga. Qué cagado que todos aplaudieron cuando supieron que no te ibas a reproducir. Tu rutina como tu semen, sin contenido. Era tan potente el raid que hasta mató los chistes. ¡Qué cagado es Ned Flanders divorciado! Rutina culerijilla. Alexa parece que nos va a recibir en un restaurante y nos va a preguntar si queremos zona de fumar o de no fumar. Sam es el amigo que te escribe para decirte que tiene un negocio que proponerte. Sam Borbolla tiene cuerpo de joven y cabeza de señor. ¿Cuántos cristianos con cara de pervertido se van a subir hoy? ¿A ti que te gustan los que prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tanquear 1000 veces o retirarte? Sí, 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 pero ya dime cuál es la oferta de Aldo Conti. Parece testimonio de un cabrón que sometieron a una terapia de conversión. Qué ganas de haberme hecho la vasectomía. Atentamente, tu papá. Prefiero pagar 3 colegiaturas de un putazo que un show de este putazo. Se ve que Sam se sabe el credo porque se lo decía al oído el cura de su iglesia. Alexa parece la que está 2-2 del call center. Al pene de Sam le dicen la agencia chafa porque no tiene mecánicos.
Ojalá me los hubiera tragado atentamente tu papá. Para Alexa, el chupaclítoris es un chaca de Nezahualcóyotl. ¿Yo qué? Pues estaban ahí. Qué cagado que uses lentes y no veas que vales verga. Ese ya estuvo más... más personal. Sam trabaja en el mismo call center de Alexa. Y Sam, tu rutina tiene distrofia porque al final se te cayó. El aplauso para Sam Borboya. Fuerte el aplauso. Sí, 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 yo soy la hostess que los va a sentar, pero en un pito, perros, ¿eh? Ahora sí. Ay, se me olvidó el nombre de la otra persona, perdón. ¿Extrañas mucho a Lalo? ¿Se fue a la chingada? ¿No lo quieres alcanzar? ¡Ay! Yo venía bien y vieron que ellos empezaron a chingar, ¿eh? Ahora sí, ¿quieren así o más fuerte? El Sam ya está llorando ahí, no sean culeros. No importa, ok, bueno. Reciban con un fuerte aplauso a Héctor Gómez. ¡Qué tranza, pur de patos! ¿Cómo están? Eso, chingada madre, un aplauso para ustedes, por favor. Gracias por estar aquí. Oigan, yo me llamo Héctor Gómez y hace poco terminé una relación con mi novia de 6 años. O sea, ella no tenía 6 años, duramos 6 años, güey. Y ustedes dirán, Héctor, ¿qué pasó? Cuéntame, cuéntame el chismecito. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que yo ya tenía plan con mi novia, ya estaba vestido y todo, y la culera me dejó esperando 2 horas, güey, en el altar. O sea, ¿ustedes creen que es la primera vez que tengo mi cara de pendejo parado enfrente de un chingo de personas? No mamen, yo soy un profesional, güey. Y el pedo es que, ¿qué haces en esa situación, carnal? ¿Qué haces, güey? O sea, es como de, ah, pero eso sí, hay un chingo de películas, hay un chingo de telenovelas donde la morra ya no llega o se la roban y, y es feliz para toda su puta vida, güey. Pero nadie se acuerda del otro pendejo. Ni un puto capítulo de La Rosa de Guadalupe tenemos, güey. No es como que, ah, me dejaron en el altar. ¿Y esta rosa? No mames, ¿qué vergas haces? Yo dije, ¿saben qué? A la chingada, vamos a continuar con esto. Vamos a seguir en la fiesta, huevo. Yo dije, nos la pasamos chido, subimos todo a redes sociales, mi novia va a ver las historias y va a decir, a huevo, todavía llego. Dije, a la verga, salí de la iglesia, me aventé un puño de arroz, me dirigí a la sesión de fotos que se convirtió en sesión de selfies porque el puto del fotógrafo tampoco llegó. Carnal. Carnal, llegué emputado al salón, güey. Bien envergado, la neta. Aventé las sillas, las mesas. El ramo. Güey, ya estaba ahí, güey, ¿no? También me acuerdo que mi morra me dijo, oye, mi amor, me gustaría que la primera rola que bailemos en la fiesta sea la de Yo No Sé Mañana. Y la culera sí sabía, güey. En mi casa... No sé ustedes, ¿alguien se ha casado aquí por la iglesia? Güey, los novios somos un puto accesorio, güey. Yo no escogí nada, ni la comida. En mi casa estuvimos comiendo 3 meses pollo con mole, güey. Y otros 3 mole con pollo. Güey, si la culera ya sabía que no iba a llegar, ¿por qué no me dejó hacer la fiesta de la Guerra de las Galaxias, güey? La neta. ¿Saben? Digo, ya aprovechando que estoy aquí, pues, como se imaginarán, pues me andan sobrando unos regalos de boda, ¿no? Que quiero mover, los quiero vender por si me quieren alivianar, ¿no? Por ejemplo, tengo una plancha, una licuadora, una toalla que dice ella. Gracias.
Lo chido es que mi mamá tiene el récord Guinness de ser la señora que más arreglos de mesa se ha llevado de una fiesta, güey. 76. No, ¿y qué pasa después de una pinche experiencia así? Pues lo normal. Te haces tóxico, güey. La neta, inseguro. No se preocupen, ya estoy yendo a terapia. Pero, güey, ¿cómo extraño coger después de discutir, güey? Güey, es delicioso, güey. De esas veces que coges con coraje, si sabes, así de... ¡Ya te dije que yo no leo la mente! ¡Ahora volteate que te voy a dar de perrito! ¡Oh! Porque eso sí, amigos. Si van a andar con una persona tóxica, que coja rico. Que coja bien cabrón, güey. Porque si vas a llegar a terapia, al menos llega bien cogido, güey. No más... Andar con un tóxico que coge quedito es como engordar comiendo verduras, güey. La... La morra dándole codazos a su güey. ¡Ya ves, pendejo! ¿Eh? Ah, es tu hermano. Ah. ¿Qué te conoce, carnal? No, qué bueno que se rían al chile, ¿no? De... No, porque pues la risa es como pues nosotros los comediantes nos damos cuenta que estamos haciendo nuestra chamba bien, güey, ¿no? O sea, si no se escucha ni madres es que lo está haciendo de la verga, ¿no? Para que me entiendan, las risas son como los gemidos. ¡Claro, güey! ¡Claro, claro! O sea, si yo como comediante hago mi chamba bien, ¿qué se debe de escuchar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No? Pero, güey... En el siempre sucio, si hago mi chamba bien, ¿qué se debe de escuchar? ¡Ah! ¡No mames! ¡Claro, güey! La risa y los gemidos son exactamente lo mismo. Son sonidos incontrolables que salen del cuerpo cuando es estimulado correctamente. No sé por qué le hice así, perdón. Estamos probando cosas, la neta. Amigo, tú que reaccionaste muy efusivamente... ¿Qué se siente cuando sacas un gemido, güey? Bien cabrón. ¿Sí has sacado uno? Y la morra. No, se siente chingón, güey. Se siente así como cuando te ponían una estrellita en el kinder, así como inmamable. Así. Toma, volteas a ver a tu morra y le haces... ¡Pua! Ah, porque eso sí, banda. No sé si sabían. Pero cuando no hay lubricante, se escupe, güey. Sí, se escupe, sí, sí, sí. Lo que sí es que hay que atinarle. Luego te ves bien pendejo si le das en la nuca a tu morra. ¿No? ¡Ah! Mira, si te escupo, sí te atino, culera. ¿Ah? No, mira. ¿Cómo te llamas, manita? ¿Jacqueline? Yo, mira, sentí tu mirada acá... Güey, los tóxicos andamos de moda, güey, la neta. No, y yo sé lo que te estás preguntando, mana. No estés participando ahorita, güey. Y yo sé lo que te estás preguntando. ¿Así gimirá ese güey? ¡No! Ese era un gemido de ejemplo. Yo gimo algo así como... Oh, yeah. Oh, perdón que tengan un gemido culero ustedes, güey. No, la verdad es que no me gusta gemir porque tengo un gemido bien culero. Yo cojo como cualquier hombre emputado y así como... Güey, mi gemido mata el líbido, güey. La verdad. Es como si estuvieran estrangulando un chivo, así como... ¡Oh! ¡Oh! De la verga, güey. Oigan, yo sé que aquí hay pura gente privilegiada, ¿no? Pero, ¿topan el metro de la Ciudad de México? ¿Sí? ¿Ese sistema de transporte colectivo amigable con el medio ambiente, excepto cuando se quema? ¿No? Un lugar donde nunca, nunca existió la sana distancia, amigos. No, güey. Luego, ¿a poco no daba pena llegar al trabajo de cómo se había contagiado fulanito? ¡Pues no mames! ¿Me haces venir a trabajar, ojete? Güey, el otro día estaba yo... De esas veces que no sabes cómo, verga, llegaste a esta posición, güey. Estás así.
eso sí, escuchando mi música, ¿no? Es como, ah, sí. Güey, güey, en eso que me agarran el culo en el metro, güey. Me agarraron el culo en el metro, pero me lo agarraron como si checando el aguacate estaba para hoy, güey, ¿no? Es como, güey, yo creo que hasta lo olieron, güey, te lo juro, güey. Volteo y era un ciego, güey. Ah, ¿por qué les mentiría, mamones? Era un ciego, güey. Y miren, no me molestó el hecho de que me agarraran el culo. No, güey. A mí lo que me emputó fue su pinche cara de depravado, así de... Nos vamos a ir al infierno todos a la verga. No, güey. No, pero estoy imputado. No me saquen de mi moto. Güey, todavía me hace el pendejo con su bastón. Ah. A ver, yo sé que un día me van a partir el hocico por contar ese chiste. Yo sé, güey. Yo sé, aquí ha de haber un güey que decir, oye, mi primito es cieguito, pendejo. Va. No, pero aguántenme. Tengo un punto, güey. Yo siento que hay muchas personas que no son discapacitadas, güey. Y se hacen pasar por discapacitadas, güey. Para pedir dinero. Yo como chingados compruebo que ese güey es discapacitado, güey. ¿Sabes? No lo puedes poner a... A eso yo no sé, güey. Ah, pero a ver, espera. ¿Cómo pongo a prueba al ciego, güey? ¿Sabes? No le puedo hacer... ¡Ya! ¡No! No. Pero a ver, hay un problema bien grande, güey. Y es algo que quiero tocar con ustedes. Hay discapacidades que son muy fáciles de actuar, güey. Neta, mira. ¿Viste? No, espérame. Mira, otra. Facilísimo, güey. Ya para terminar, güey. No, mira, chécate. Ese era un sordomudo. ¡No mames! Eso es todo de mi parte, amigos. Síganme en mis redes sociales como @esegüeyeschido. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Héctor Gómez. Nos vamos a ir todos al infierno con él. ¿Cómo te sientes, Héctor? Bien, manita, contento, gracias. Manita, ya me siento yo en casa, ¿ves? Digo, este viene... ¿De dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México. ¿De qué barrio, alcaldía o así? De la Gustavo Madero, Casas Alemán. ¿Es tu familia? ¿Por eso se estaban riendo tanto? Vienes aquí con toda tu porra. Oye, ¿a qué te dedicas, dijiste? Soy programador. Ay, no, bueno, todo, ¿eh? No es su cumpleaños también. Se va a hacer mamón de repente. ¿Y qué programas o qué? En un banco, bases de datos. Soy Godín. Este güey es el que da los datos y te hablan el domingo a las 7 de la mañana. Sus mamadas, ¿ves? No te creas tanto, mi control de la tele también programa, ¿eh? ¿Te crees muy acá? ¿Quién crees que te va a elogiar? El Chaparro. Muy bien. ¡Un aplauso para Chaparro! ¡Perro cortito! Ahí está. Así se ve sin maquillaje, un guapayazo. Héctor parece personaje de María de todos los ángeles. En serio, ¿cuántos que se saben el credo a la fuerza se van a subir hoy? Cuando Alexa gime, llegan un chingo de gaviotas. Puro pendejo cojea para dar risa. Atentamente, anónimo, porfa.
¿Quién fuera tu ex para irme a la verga? Héctor parece personaje de Hey Arnold. Por lo visto, las bodas y los comediantes no se llevan. Héctor te corta el pelo y te lo lava con Van Aert. Los chistes no vinieron, se me hace que los dejaste en el altar. Héctor tiene voz de payasito de Coyoacán. No era un ciego, era el cojo. Héctor se parece a Sam porque tampoco se va a reproducir. Nosotros nos sentimos como tú en el altar porque tampoco nos dio risa. ¿Cuántos gays de closet me van a parar el pito hoy? Atentamente, el cojo feliz. Ven el lado positivo, te dejaron plantado en el altar, pero al menos no tuviste tornaboda. La risa es como los gemidos porque Héctor no los provoca. Lo dejaron en el altar porque parece San Judas Tadeo. Así se veía la distrofia hace 10 años. Si Héctor está aquí, ¿quién está atendiendo en Cuidado con el Perro? Héctor está tan corriente que parece primo de Solín y ex de Alexa. Héctor confunde la risa con los gemidos porque siempre que coge se ríen de él. Tus gemidos sí están culeros. Atentamente, tu tío. Un aplauso para Héctor Chaparro Salazar. Escuchen a LB. Gracias. Buenas noches. Fuerte aplauso, bandita. Héctor Gómez y Chaparro elogiando. Oiga, ya es el último comediante. ¿Más fuerte todavía, los putazos? Pero ríanse, chingan los chistes también ustedes. No aplauden, manitos. Ahí va el último comediante. Reciba con un fuerte aplauso a Brian Lara. ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Me llamo Brian y ya sé lo que están pensando, ¿no? Cuando te llamas Brian y tienes este tono de piel, ya valió verga, ¿no? O sea, estás condenado, ¿no? O sea, estás condenado a la pobreza, güey. Güey, cuando yo nací, mi mamá le dijo al doctor, óigame, no, yo no le voy a pagar por eso. A mí me prometieron un bebé Gerber. Pero no mames, me está entregando un candidato un kilo de ayuda, no chingue. Güey, como Brian y como Moreno, he hecho cosas de Brian y de buen Moreno, como por ejemplo ver la tele abierta, güey. Y güey, no mames, me mamaba ver el deporte en la tele abierta, pero ahorita ya no, güey, porque pura mamada te venden, güey. Estás viendo una pelea de box, güey, la que tú quieras, Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao, güey, y empiezan, y lo tiene el Pac-Man, y lo lleva, y lo conecta, y le pega uno, y le pega dos, y le pega tres, y cuatro, cuatro por cuatro, como la nueva Cheyenne que te lleva de los lados. Le pasan el micrófono al otro pendejo y es la mala mitad. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Juan Manuel. Esta pelea tiene tanto jugo como la nueva presentación de Paquito Pascual en sus 600. Le pasan el micrófono a Julio César Chávez y es campeón, tu apunte. Marihuanol, chinga tu madre, güey. Como Brian y como buen Moreno, hacía cosas de Brian y buen Moreno cuando era niño, güey. Mi mamá nos llevaba a la iglesia, güey. Y en esa iglesia, güey, estaba ese carnal que tú decías, lo veías y decías, Dios mío, quítame el milagro a mí y háselo a él, güey, ¿no? O sea, decías, mamá, no me compres a mí, invítale a ese cabrón, güey, ¿no?
Y lo identificas luego, luego, porque el vato siempre estaba parado al lado del agua bendita, güey. Y era el vato que más cantaba, güey. Era el vato que más fervor le ponía, güey. Estaba así de... Memo, mi amigo, momo, momo, momi, memo, mi amigo, mi momo. Y no faltaba el culero que le decía, a Fedo, cámate, por favor. No, o sea... En la iglesia también estaba esta señora que reza y juzga, juzga y reza. El orden de los factores le vale madre, güey, ¿no? Estaba así de, santo, santo. Esa mujer es la tercera vez que viene con un hombre diferente a la misa de veras. Señor, me has mirado a... La voy a reportar en Facebook porque eso no puede estar pasando aquí. Padre nuestro. Hasta una enfermedad venérea ya debe tener, ¿no? Y yo así de, mamá, ya cállate, por favor. Además, no chingues, mamá, es mi ex, no mames, no, o sea. Vengo de Cancún, Quintana Roo, amigos, desde allá vengo. Mucho, mucho paisano, güey. Y, güey, bomba, dice otro pendejo, es Yucatán, ay, Dios, ¿no? Ese güey es el que pregunta si necesitas pasaporte para ir a Cancún, ay, estás bien pendejo, güey. Y, güey, está chingón vivir en Cancún. Al menos a mí me gusta, güey. Es como la Ciudad de México, pero en chiquito. Porque hay gente de todos putos lados, güey. Por ejemplo, en Cancún, si yo estuviera dando este bonito show, güey, podrías encontrar a un güey del norte del país así de, ¡compa, compa! ¡Mi ceviche, tráemelo término medio, por favor! ¡Y tú tápate, que no me gusta que enseñes el fosfo, fosfo! En la misma mesa podrías encontrar al güey de Yucatán. Así, ¡más güey puta, no! El panfleto decía a las 9, pelanás, son las 10, esta mamá no empieza, ¡no! Próxima vez me invitas a estas mamás, puto, no vengo, ¡no! ¡No! Hubiera ido a Cancún, ¡no! En la misma mesa, güey, puedes encontrar pues al amigo del DF, güey, ese güey lo ubicas porque es así de, güey, ya viste la carta, ya sabes lo que vas a pedir, y el güey... Tacos. En la misma mesa, güey, puedes encontrar al güey de Chapa. Ese también lo ubicas luego, luego, porque es el güey que siempre está así, ¿no? Y dices, vale, verga, le voy a tener que invitar, ¿no? Puta madre, güey. En la misma mesa, güey, también puedes encontrar al güey de Tabasco. Esos güeyes ya se fueron a la verga, güey. Esos güeyes ya traen el 1.5 integrado de WhatsApp, güey. Esos güeyes son así de... ¡Compa, compa! ¡Pásame, don Pochitoque! ¡Trae un pedo de verga adentro, carabrayé! ¡Qué tu puta madre vas a hacer, pinche pescado! ¡Ya está muerto a la verga! ¡Su puta madre, pinche pescado! ¡Yo lo maté en el pueblo! ¡Su puta madre, pinche pescado! ¡Que lo parió, de puta madre! ¡Que lo parió, diantre! Mientras que a lo lejos escuchas una vocecita que dice: hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo me llamo Guillermo y voy a ser tu mesero. No les gusta que cuente ese chiste en Playa del Carmen. No les gusta, güey. Güey. Está bonito dar show en un lugar así tan bonito como este, güey. Porque, güey, no mames, me ha tocado dar show en lugares culeros, güey. Por ejemplo, la otra vez di un show en Ecatepec, güey. Ecatepec está culero. Güey, está culero Ecatepec, güey. No mames, ¿qué tan culero está? Me robaron mis chistes. No mames, güey. Otro lugar culero donde me ha tocado dar show. Veracruz, güey. Güey, no mames, Veracruz está culero, güey. Ay, ¿eres de Veracruz, amiga? Veracruz está culero, te lo digo, porque si estuviera chingona, ya estuvieras. Güey, ¿qué tan culero está Veracruz que en su playa, en lugar de gaviotas, hay gallinas? Así de culero está Veracruz, güey. Pero el lugar más culero donde me tocó dar show fue justamente en Cancún, güey, porque a un amigo se le hizo buena idea que un pendejo como yo fuera a decir pendejadas a la cárcel, güey. Güey, después de que acepté el show, me puse a pensar cosas como de, a ver, pendejo, ¿cómo vas a hacer reír a un chingo de idiotas que ya perdieron la inducción de vivir, güey?
¿Cómo vas a hacer reír a un grupo de personas que está pensando cómo matarte con una agujeta, güey? Agujeta que no deberían de tener porque se las quitan cuando entran, güey. Dije, ni pedo, ya estoy aquí. Estaba dando un show, amigo. Me ve Franco, me firma. Amiga, me ve mi papá. Hubiera estado chingón porque no lo conozco, pero no mames. Cuando de pronto, güey, entre la multitud, güey, levanta la mano un cabrón así y me dice, ese carnal, carnal. Dije, güey, estoy en la cárcel, tengo que actuar con madurez, soy moreno, me llamo Brian, a huevo, le digo, ¡Oli! Y me dice, ese carnal, carnal, no me gustó tu comedia, ¿ves? Y le digo, qué lástima, güey, el show es gratuito, no te voy a devolver tu entrada, ¿no? O sea... Y me dice, no, güey, no me estás entendiendo. Te voy a romper la madre. Cuando se me bajaron los huevos de la garganta, pensé, ¿no? O sea, algo tengo que hacer, güey, para no ser la puta de este pendejo, ¿no? O sea, yo no me quiero quedar a vivir aquí, güey. Y dije, güey, ¿qué haría mi mamá, güey? Mi mamá buscaría similitudes, güey, para hacerme amigo de este cabrón y salir ileso, ¿no? Y dije, güey, yo tengo un nombre culero, me llamo Brian, ese güey seguro tiene un nombre culero, vamos 1-1. Tengo este tono de piel que dice a mi mamá Canelita, él también, vamos 2-2. El güey tenía un chingo de tatuajes, pero un chingo de tatuajes, yo tengo uno, ¿no? Pendejo, me lo hice negro, pero aquí está mi tatuaje, ¿no? Entonces, dije, ya no tengo por qué ser la puta de este pendejo, güey. Y que me envalentono, güey, chingue su madre, que le digo, carnal, ¿me quieres romper la madre? Me dice, Simón, ¿cómo ves? Que la droga te hace ver cosas, güey, ¿no? Y le digo, sobres, puto, vamos a rompernos la madre, pero tú y yo nada más. Te veo allá afuera. Viniendo de Cancún para acá, güey, pues obviamente me subí a un avión, güey, y no mames, güey, me tocó ese niño castroso, güey. Ese niño culero, güey. Ese niño que sabes, güey, que te va a hacer pasar las dos peores horas de su asquerosa existencia, güey. Está el niño y le pregunta a su papá. Ay, cabrón. El niño creció, güey, no mames, ¿no? Está el niño y le pregunta a su papá. Oye, papi, ¿y si crees que se levante el avión con todo y el gordito que viene allá atrás? Y los papás, como son aquí, güey, como contestan, ¿no? Así de... Pero es niño, hermano, tiene derecho de volver a preguntar. ¿En serio, papi? ¿Ya viste al gordito que viene allá atrás? El papá ya un poco más exasperado, güey, más cansado, más emputado, así de... Pero, güey, es niño, güey. Tiene derecho de volver a preguntar. Oye, papi, ¿y no crees que exista la probabilidad de que esta chingadera explote? Y el papá así de... Cállate, Ibrahima, a eso venimos... ¡Abraza tu bomba! Brian Lara, Cancún, Quintana Roo, son un público poca madre. Aplausos, bandita, para Brian. ¿Cómo te va, Brian? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres exactamente? Crecí en Cancún, 35 años de mi vida, pero nací en San Juan del Río Querétaro. ¿Y dónde eres más feliz? En Cancún, la neta, sí, está más chido. ¿Y a qué te dedicas allá? Soy ajustador de seguros. O sea, ¿como de ropa o de qué? ¿Cómo es? No, o sea, de cuenta, alguien choca y yo llego así de, ah, sí, tú tuviste la culpa. Ah, pendejo, ya, me voy. Levante sus cocos rápido y así, no, no se vayan a... Ok, me encanta. Oye, pues es que él dijo... ¿Y tienes familia, hijos, esposa? No, soltero, sin hijos. Para sorpresa de nadie, ¿no? Así todos. Ya habíamos visto así. Ay, qué buena onda que estés aquí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Ya 5 años. 5 años llevamos haciendo comedia. Tomamos taller con Isaac Salame. Anoten, ¿eh? Para que cuando lo vean anunciado... No, ustedes sepan. Oye, novia, nada, ahorita alguien aquí. ¿Cada cuánto vienes a la Ciudad de México? Pues cada que tú quieras, si quieres. ¿Ves? Es que te digo. Tío Robert, sí, ma, por favor. Ma, por favor. Ma, por favor. Ma, por favor. Ma, por favor.
¿Listos? Este público cristiano que... Sí, 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 pero ya dígame, ¿cuánto me va a cobrar por llevarme al aeropuerto? Es que la neta, siento que en algún momento Brian sí se va a pelear con un chofer de Uber. Puro pendejo, escucha y le ve. No es cierto, escúchelo. Qué gracioso es esta coca en bolsa. Brian es el taxista que a medio viaje te dice, ¿qué, joven, quiere ver pelos? Con ustedes el perro prietito. Perro prietito. Brian es tan Brian que le pidió una foto a Alexa pensando que era Edecán. Brian es tan Brian que le pidió una foto a las cristianas del credo. Con tu chiste de la cárcel nos dimos cuenta de que solo te va bien con público cautivo. Este güey es tan costeño que hasta se trajo el salvavidas puesto. Sí, la neta, sí es su mamá, bien chismosa. Atentamente, anónimo, porfa. Parece tarea de un niño de tercero de primaria porque usas acentos a lo pendejo. Tu pinche rutina tiene harto sargazo. ¿Por qué ya no trae su iguana el costeño? Brian está tan feo que no liga ni en la isla mujeres. A ver, si no eres de Yucatán, ¿por qué pareces cochinita? ¿Tus chichis tienen distrofia o por qué se caen? Odio no ser el prieto más pobre, atentamente, Solín. A tu rutina le faltaron remates, como los remates de FAMSA. Brian parece un cojín viejo donde duerme el perro. Ajustador de seguros, destructor de botones. Puro pendejo es gordito. Oye. Brian Lara, manda un aplauso. ¡Aplauso a toda la logia de esta noche! ¡Cojo feliz! Chaparro Salazar, tío Robert, invitado Solín. Y a Lalo, donde quiera que esté. Culero, culo. Sí. Oye, Marita, pues muchas gracias por haber venido. La neta es que es un placer siempre que esté hasta su madre el marqueteado. Y el aplauso para la conductora Alexa, que nadie le dio el aplauso. Lo hizo increíble. Hazla así, algo. Showzazo, recomiéndalo rápido. Recomienda a alguien que venga a Pur de Patos la próxima semana. A mi amigo Víctor y a Omar. No, o sea, recomiéndalo como de, hey, vengan a Pur de Patos. Amigo, no, Víctor y Omar, no, vengan a mi show. No, así se entendió, la neta, así sí, se entendió. Ver, pendejo yo. Bueno, recomiéndale a la gente que venga a Pur de Patos. Vengan a Pur de Patos, se lo van a pasar de huevos.
Esa es la actitud de un güey. Eso, chingada madre. Que está bien drogado. Y banda, nos vemos en Europa. Toda la banda que nos está viendo en Europa, allá vamos. Dublín, París, Londres, Madrid, Barcelona. Ya no me acuerdo, pero mucho pinche país. Y nomás por la comedia esta semana, la ruleta se va a llamar la ruleta de la morgue. No, no es cierto. Tú mañana. A ver, ¿qué agarraste, apellido? Yo agarré apellido. Yo agarré. Bueno, vamos a decir los dos apellidos. El apellido de la persona. Es Espinosa. Maldonado. Espinosa Maldonado, como te llames, puedes morir. Toda la familia. Toda la familia Espinosa Maldonado. Puede irse a la verga. Cuídese. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, cuídense, que les vaya muy bien, nos vemos pronto, buenas noches. A la salida les dejamos merch de Pur de Patos que nos han estado pidiendo. Cámara, gracias. Cuídense, bye, gracias.